Thank mm -hmm. you. Ah. Marcelita. Sí, ya estamos listos. Sí, Muy buenos días, siendo las 9 y 32 minutos de la mañana, damos inicio a la sesión correspondiente y cita convocada para hoy, eh, 25 de septiembre de 2024. Eh, un saludo especial a todos los funcionarios presentes, a la doctora Elena, bienvenida. Eh, y todos los demás, un saludo cordial. Señora secretaria, por favor, llamar a lista y verificar el coronavirus. Buenos días, ediles y edilesas, delegados y delegadas de las entidades convocadas para el día de hoy, comunidad que nos acompaña en Barbas, que nos sigue a través de las redes sociales, a la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local de Engativá del miércoles 25 de septiembre del 2024, registro de presencia de ediles y edilesas de la corporación, Edil José Cornelio Hernández. Marcelita, buen día para usted. Deseándole de todo corazón un feliz cumpleaños. Que Dios la bendiga, que siga siendo la persona que es y que siga trabajando con cariño por esta Junta Administrativa Local de Gativá. Un saludo especial para Pilar, para mis compañeros Ediles y Edilesas, para las personas que nos siguen en las redes sociales. Cordial saludo para los funcionarios presentes en la mañana hoy a esta sesión. José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Edilesa eh, Amaya Camila Bonilla Guerrero. Edilesa eh, Jessica Andrea Costa Montenegro. Muy buenos días Marce, buenos días a todos mis compañeros ediles, eh, a los funcionarios y comunidad que se encuentra en el recinto y la comunidad que nos sigue a través de redes sociales, Jessica Andrea Costa Montenegro, Partido Centro Democrático presente. Edil eh, Pedro Ernesto Maya Lemus. Muy buenos días para todos, cordial saludo para quienes nos visitan de la administración Pedro Amaya Nuevo Liberalismo presente. Edil Julio César Flores Moreno, Edilesa Natalia Guarnizolesmes, Edil Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano, presente, saludándoles hoy miércoles 25 de septiembre de 2024 en sesión ordinaria, saludando a los honorables colegas, a las señoritas secretarias, a los funcionarios que nos acompañan el día de hoy, a la comunidad que hace presencia en el recinto y el saludo fraterno, cordial a toda la comunidad gatineña que nos sigue día a día a través de las redes sociales. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Edil Fabián Mauricio Peña Sedano, Edil Esalina Arnella Pinsonarias, Edil Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Ernesto Poveda Gómez, del Pacto Histórico, presente hoy, 25 de septiembre de 2024, en la sesión ordinaria de la Junta Administradora Local Negativa, con mi saludo de la ciudadanía en A la Secretaría de Educación presente en el recinto, de Adep también, di, la Dirección Local de Educación, a la Junta Administradora Local en su conjunto, a esta señora Secretaría. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Marcela. Ana Elsa Torres Melo, presente. Un saludo para todas y todos los presentes en el recinto el día de hoy. Y un saludo especial para la comunidad que nos sigue a través de las redes. Informe al Presidente. Registro la presencia de la iglesia, María Camila Bonilla Guerrero. Gracias Marcelita, muy buenos días para mis compañeros y compañeras de la corporación, a quienes nos acompañan por parte de la comunidad de instituciones Camila Unilla, Pacto Histórico Presente. Informa oral y presidente, llamada lista completa, tenemos quórum para la sesión ordinaria. Muy bien, contando con un asesorio, sirva acelerar el orden, de APA, el orden del día para su operación Sesión ordinaria del 25 de septiembre del 2024, orden del día, primero llamada a lista de verificación del quórum, segundo lectura de aprobación del orden del día, tercero lectura de correspondencia, cuarta aprobación de actas, quinto tema principal, seguimiento a la construcción del CDE Co Colegio de La Palestina, convocada pa con <coughs> entidades convocadas para el día de hoy, Secretaría de Educación Distrital, Dirección Local de Educación, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de el Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría Distrital de Ambiente. Tenemos para, eh, para la intervención ocho personas de la comunidad inscritas. Eh, sexta proposiciones y varios. Es el orden del día, honorable presidente. Leído el orden del día, se somete a consideración y aprobación de los honorables seguidores presentes en el recinto. Los seguidores que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, leído Fabio León Talamano. Ha sido aprobado el orden del día. Siguiente punto. Siguiente punto. Ter tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado número 926, 926 perdón, enviado por la Secretaría de Educación Digital y Dirección Local de Educación con la respuesta al, cu al cuestionario y confirmación de asistencia a la eh, convocatoria de la sesión de la Junta Administradora Local de Engativá para hoy 25 de septiembre del 2024. Tenemos el radicado número 928 recibido del Clarep. Con el, las solicitudes al, en el proceso de diálogo y corte, concertación en mesa relacionada con el acuerdo local número 001 de 2021. Esta correspondencia ya se encuentra en los correos de los ediles y edilesas de la Corporación. Es toda la correspondencia del día de hoy. al presidente. ¿Alguna edile en correspondencia? Siguiente punto. Cuarta aprobación de actas. Actas para aprobar número 57 del 20 de septiembre del 2024, 58 del 21 de septiembre del 2024 y 59 del 22 de septiembre del 2024. Me permito someter a consideración la aprobación de las actas 57, 58 y 59 de sesiones ordinarias. Los civiles que estén de acuerdo con la aprobación de estas tres actas. Con sus respectivas correcciones y modificaciones, habla a la mano. sido para las tres actas, siguiente punto. Quinto tema principal, seguimiento a la construcción, sede de colegio La Palestina, convocada a la Secretaría de Educación Distrital, DILE, de la Secretaría de Distrital de Educación, nos acompañan los profesionales Andrea Suárez, Felipe Correal, Alejandra Perea, Estela Herrera y Paula Arango. Por parte de la Dirección Local de Educación, contamos con la presencia de la doctora Liana Marcela Trigos Pico, eh, Directora Local de Educación, y también Laura Gómez, Profesional de Apoyo de, de la DILE. Por parte del Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público de ADEP, eh, contamos con la presencia de Luis Eduardo Rojas, por parte del Jardín Botánico de Bogotá, Karen Ceballos y de la Secretaría Distrital de Ambiente. Nos confirmaron la asistencia de Alejandro Hurtado, de la Subdirección de Ecosistemas y Ruralidad, y quien es la administradora del Parque Humedal Santa María del Lago. Como mencioné, tenemos ocho personas inscritas para realizar su intervención el día de hoy. Muy bien, cordial saludo para los funcionarios, la doctora Eliana del Dile, los eh, funcionarios de la Secretaría de Educación, de Medio Ambiente, la administradora del UMEAL, de eh, Jardín Botánico y Espacio Público. Bienvenidos a esta sesión eh, convocada por la banca del partido Pacto Histórico. Entonces, voy a preceder la, a la, la palabra a la Ilesa Camilo, Camila y a Leil Fiel, para que hagan su intervención y una vez terminado llamamos a las ocho personas inscritas. La persona que no esté, pues lamentablemente, esta sesión comenzó a las 9.32, los que no están presentes pues ya no podrán intervenir, tendrán una eh, intervención de tres minutos. Entonces, Ilesa Camila, por favor, para que abra el tema correspondiente al día de hoy. Gracias, presidente. Bueno. En primer lugar, eh, pues contextualizar un poco y recordar a la corporación que sobre este tema pues ya se viene haciendo un seguimiento de control político eh, en varias oportunidades. El último control político, de hecho creo que fue en el mes de abril en este recinto, en donde nos explicaron un poco cómo iba a ser el proyecto, cómo los avances, los diseños, pero por supuesto en general quedaron dos cosas. Principales que nos preocupan y que quedó sobre la mesa que íbamos a hacerle seguimiento, y por eso se cita hoy nuevamente este debate control político. Y lo primero y principal tiene que ver precisamente con ese eh, predio de Code sí, de Conde Honor, que no ha sido entregado a la Secretaría de Educación y que según lo que nos exponían en ese control político, era por esa razón que tenía que construirse la sede B del Colegio La Palestina en el otro terreno, cerca al Santa María del Lago. Obviamente la comunidad pues, tiene una, co co una preocupación, que de hecho fue también una preocupación de casi unánime de esta corporación frente al impacto que va a tener, eh, con el medio ambiente y en nuestro humedal, Santa María del Lago. ¿sí? Sabemos que se han realizado varias mesas de trabajo, que la Secretaría de Educación igual estado presta como hacer las exposiciones correspondientes a un número o parte de la comunidad, pero para nosotros como corporación sí es importante seguir haciendo el seguimiento a este tema. Por eso se envió un, un cuestionario. Y pues en lo particular, yo sí quiero como hacerle un, un, un control muy juicioso al tema de este, de este predio que menciono, ¿sí? porque en ese debate control político en el mes de abril, un funcionario del DADEP... Nos informó que las demoras de la entrega se debían a que habían unas deudas de impuestos y que eso acarreaba un proceso, una problemática jurídica que impedía la entrega del predio y que ya se estaban adelantando unas estrategias jurídicas, las cuales no supo, no pudo exponer cuál era el procedimiento ni el avance de, de ese proceso jurídico para poder recuperar ese predio. Se dejó como. Eh, como cuestionario ese día para entrega de respuesta oficial como un derecho de petición en el, en el debate que respondiera cuál iba a ser la estrategia jurídica o cuál era ya lo, el proceso jurídico que se venía adelantando, pero nunca recibimos respuesta. Por ende, para mí ese tema es muy importante porque no entendemos, además que hay que hacer unas reparaciones, unas adecuaciones, aquí se hizo el llamado que podría hacerse eso en vez de invertir en la construcción de un colegio en un lugar en donde pues la comunidad obviamente no está de acuerdo por el impacto ambiental. Le concedería, presidente, el uso de la palabra al, al Edil Fidel para que adicione. Perfecto, Edil Fidel. Sí, eh, en efecto, ha habido varias mesas de, de, de trabajo, eh, sesiones convocadas por, por quien les habla acá previamente, donde se la sea, ha quedado claro que hay una decisión. Insustentada de la Secretaría de Educación de hacer la ampliación de la sede de la Palestina afectando la reserva de humedal Santa María del Lago. Y para mi sorpresa, de acuerdo con la última reunión del 17 de septiembre, el martes 17 de septiembre, allá en la Secretaría, dicen que dicha ampliación ahora es una restitución, cosa que no entiendo de ninguna manera, completamente inexplicable. Eh, y de soslayar el, la alternativa del terreno recuperado a Código Honor. Ahora retomando las palabras de, de mi, cole, mi compañera Camila, al respecto, menos mal la recordó, de que nos argumentaron que había pagos pendientes. Anecdóticamente, eh, eh, presidente, hoy llega la gente del proyecto de desarrollo extremo del aeropuerto y en el acta que ellos plantean ahí dicen que. Como el predio es público, no tiene por qué pagar impuestos. Entonces, ¿por qué ahí sí reconocen esa realidad de que es un bien de uso público, que por lo tanto es inalienable? ¿no? Y en este caso no. Es un bien de uso público. Tan es así que ya fue recuperado de la cooperativa de empleados de notariado y registro, Código de Honor. Entonces, no es un argumento válido. No tiene ninguna razón de ser. Que sigan esgrimiendo eso como motivo para impedir que ese predio entre de una vez a servirle a la, a la Secretaría de Educación, y en el caso particular que nos interesa, a la CDB de, de la Palestina, para que ahí se haga la ampliación de ese establecimiento educativo sin afectar este elemento tan importante de la estructura ecológica principal, que evidentemente, incluso por encima de consideraciones normativas, es parte, parte incontrovertible de dicha estructura ecológica principal, en la, en la medida en que eh, hasta las áreas urbanizadas son ocupadas por los seres vivos propios de, de la biocenosis de, de la comunidad, del, del ecosistema, del bioma, ligado a esta reserva de humedal. Eh, entonces, pues, queremos ver si la Secretaría de Educación va a mantener... Esa postura diletante en el sentido de que tocará esperar, quién sabe qué, o va a repetir lo que dijo en reunión en oficinas del concejal Baena, que no es sino que la secretaria de educación diga ya, quiero el predio, y se lo entregan de una vez. Pues necesitamos que esa cuestión se aclare. Hay que, hay que tener seriedad institucional. está en juego la estructura ecológica principal. Que. Así les parezca de poca monta, es más, más trascendente que incluso el derecho a la educación, porque estamos refiriéndonos al acceso al ambiente sano de las generaciones no nacidas. Entonces, por favor, yo creo que demos eh, ya inicio a la, la sustentación, esperamos, diferente, no reiterativa, de la Secretaría de Educación al respecto de esta... Situación que nos está, está convocando hoy. Muy bien, Edil Piel. Eh, Marcelita, por favor, llamemos las personas inscritas. Para, tiene una eh, intervención de hasta tres minutos. Le revuelvo el respeto con el tiempo. Entonces, procedamos a llamar a los inscritos: el señor Julián Gómez, la señora Blanca Yolando. Blanca Yolanda Obando Cuellar. El señor Miguel Ángel González. El señor Julio César Piedra. Buenos días a todos y todas. Bueno, mi nombre es Julio César Piedra, director pues, no, del grupo SARA, Social Ambiental Rural Animal, CPL de la localidad en Gatibá, en temas de protección animal. E incluso pues algunos compañeros me habían notificado que de pronto iban a, a, a pues que precisamente iban a cederle pronto la palabra porque se ha notificado que los tres minutos de pronto no eran suficientes. Pero bueno, miraremos de pronto si algún, en ese caso de todos modos ahorita hay unos compañeras también acá. Con respecto al humedal Santa María del Lago, eh, me gustaría que nos, nos escucharan, oh, bueno, me, me escucharan bien los, los contratistas de la Secretaría de Educación. Eh, ¿Qué otra entidad, además de Secretaría de Educación, está el DADEP? ¿Quién? ¿DADEP? ¿Listo? ¿Secretaría de Ambiente? ¿Hay alguien? ¿No? Vale. Listo, en este caso, eh, nos, nosotros quisiéramos poner una postura clara desde el CPL, desde la Comisión Ambiental Local, creo que también. Eh, estamos organizados referente al tema del cuidado de la estructura ecológica principal, como lo comentaba ahorita el Edil el Fidel. Y pues estoy o he estado contento de la última sesión que tuvimos en, la, en esta corporación, donde se manifestó de parte de, la, de, la, de esta corporación, de la HAL, que no estaban tampoco de acuerdo con la construcción del colegio. Hay que mirar varios factores y en ese sentido, por eso sé que tres minutos, de pronto no me alcanza él, pero yo entiendo, por eso le comentaba que pues, posiblemente... Eso es salía. lo que dice el reglamento, yo no puedo... Sí, entiendo, por eso el tema de sesión de, de tiempo, pero pues, comentar, comento el dato. Entonces, entonces, en ese sentido, eh, hay una afectación directa al humedal, eso no se puede negar, ya hemos hablado con el arquitecto, eh, hay el predio que precisamente se tiene colindando de todos modos, sí hay una afectación directa, ya la Secretaría de Ambiente también nos toma una postura clara, yo personalmente hasta me he sorprendido porque en las respuestas formales que nos ha dado la Secretaría de Educación pareciera que la Secretaría de Educación quiera proteger más el ecosistema que la Secretaría de Ambiente. Por eso preguntaba si estaba la Secretaría de Ambiente también, porque en este caso ustedes hablan en las respuestas que nos han dado 5.8 metros, que todos es lo que determina la norma ahorita el decreto, según lo que plantea en el Plan de Desarrollo Distrital, pero en orden nacional son 30 metros, tenemos que considerar eso. La Secretaría de Ambiente incluso me ha dado respuestas de 1.5 metros. Ahorita considerando, y hemos hecho recorridos con ecólogos, con biólogos referente al tema también, y el espacio que hay en el tema del, del colegio como tal, donde existe en este momento la otra sede. Fácilmente acaban tres colegios de los que ustedes tienen programados. Entonces, ahí es donde nosotros hemos planteado y desde la comunidad, más de 2.500 personas han firmado una propuesta para no construir el colegio. Nosotros ya vamos con acción popular también, en este caso. Esta situación no podemos permitirla porque tenemos que proteger los ecosistemas. Y en el tema, no es que estemos en contra de la educación, es algo que quiero reiterar. Al contrario, incluso sería chévere y lo estamos promoviendo y se lo ha dicho la Secretaría de Educación. Más dejemos. Una, un proyecto diferente donde creemos un aula ambiental, un aula verde, en un principio se le planteó eso y ahorita ha surgido incluso el tema de investigación científica. Les doy un dato muy importante para el tema de educación en este caso. El humedal Santa María del Lago tiene más o menos 20 personas de investigación científica en este momento gestionando procesos y ahí es donde tenemos que promoverlo. El tema de un colegio, eh, 2.680 estudiantes, es una afectación directa a nivel acústico y en, en tema de construcción, 17 metros conllevan a que tienen que secar 17 metros para abajo. Yo lo digo porque también estoy en ingeniería ambiental. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que considerar esa, esa afectación directa en la parte del humedal Santa María del Lago. Si ustedes miran en el plano, eh, tiene una conexión directa hacia el humedal, Santa, eh, humedal Jaboque y el humedal Juan Amarillo. Eh, en temas de eh, la parte hídrica que se ha solicitado la, el estudio de suelos, no nos la, no, nunca nos los han dado, nunca nos lo han facilitado. Nos, simplemente nos, nos pasan la respuesta de la curaduría. No, es que ya tenemos el permiso de la, de la construcción. ¿Y dónde está el estudio de suelos? ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental en general? La Secretaría de Educación de Ambiente le ha pasado el paquete del tema ambiental a la Secretaría de Educación. Dice, no, nosotros no tenemos porque vamos a hacer el seguimiento cuando ya hagan el proyecto. Que entonces la Secretaría de Educación le diga a la Secretaría de Ambiente el impacto ambiental que tienen programado. ¿Qué cosa es esa? Entonces necesitamos analizar bien ese contexto y les, les, damos, les damos soluciones. O sea, el predio sí está, entendemos que en el tema jurídico el DAEP ya se dio el, 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 el predio a la Secretaría de Educación, pero sí tenemos que caer en cuenta, es que efectivamente pues sí existe un predio que no va a afectar el ecosistema. Ahorita Bogotá está en crisis, en Bogotá en climática no tenemos agua. Y Bogotá, si eso se lo he dicho hasta el alcalde mayor de Bogotá, el agua trae agua. ¿Sí? Si nosotros seguimos afectando los humedales, nos vamos a quedar sin agua. Así de simple, porque es que efectivamente el tema de termoregulación es mega importante. Nosotros no podemos seguir permitiendo que nos sigan afectando los humedales de Bogotá y este proyecto efectivamente va a afectar uno de los principales humedales de Bogotá, que es antes icónico y es Ramsar, que en este caso tenemos que considerar eso. Cuando hay ranas sabanera, especies endémicas que tenemos que proteger y desde la Secretaría de Educación, pues obviamente ese no es el objetivo. Y otra cosa que incluso para rematar, en este caso aprovechando al máximo el tiempo, el tema de seguridad incluso de los estudiantes a mí me preocupa. Yo vengo de un colegio nacional, el Colegio Nacional Nicolás guerra Éramos 1.100 estudiantes. Teníamos una cuadra para correr porque salíamos brincando allá porque uno en ese momento tiene la energía suficiente para hacerlo. Pero ahí, ¿qué espacio tienen 1.680 chicos para salir corriendo de una vez a la avenida 80? Y en cambio, ustedes pasen la, la avenida, lleguen allá y tienen el espacio suficiente los chicos para correr todo lo que quieran. Entonces, ahí es donde también tenemos que considerar el tema de educación y es que ese proyecto está muy bonito, está divino, yo ya tengo el diseño pero construirlo en el otro predio y no hay ningún problema, contarían con el apoyo de la comunidad. Siete juntas de acción comunal no están de acuerdo, muchos líderes de, de aquí de la localidad no estamos de acuerdo, entiendo que la JAL también tiene una postura de no estar de acuerdo como tal con la, con la construcción del colegio. Entonces, en ese sentido, también tener en cuenta que la comunidad está diciendo no al colegio palestina, no a ese, a ese proyecto y más bien manejemos el tema de investigación científica, manejemos el tema de educación ambiental, porque hay presupuesto nacional para eso. Estamos en COP16, son cosas para mostrar, tenemos 11 humedales Ramsar, y es, este es uno de los humedales icónicos. La Secretaría de Ambiente nos, nos trajo hace como unas cuatro semanas a una persona para mostrar el tema de recursos, para conseguir más recursos presupuestales de, del exterior, donde fue al humedal Santa María del Lago. Para poder mostrar cómo la Secretaría sí se está protegiendo los humedales, porque ella no, no se mete a otro humedal, ¿por qué? Porque es el, el, uno de los humedales más categorizados de Bogotá. Entonces, sí les, les planteamos ese tema, eh, en este caso sí vamos netamente con Acción Popular, desde, la, desde, desde parte de, de la comunidad. Consejo de Bogotá, incluso estamos mirando las posturas que también no, ya no están de acuerdo. Yo una vez les digo, y en ese sentido, sí tenemos que mirar entonces la posición de la Secretaría de Educación en este caso, que sí estén abiertos a, a unos cambios. Y que efectivamente nosotros como comunidad no estamos en contra de la educación, ¿Tiempo? sino que podemos, sí, ya cierro él, eh, sino que efectivamente les estamos dando unas propuestas para que este ese proceso se pueda modificar y podemos avanzar por una localidad mucho más acorde con las necesidades ambientales y educación en, en, la, en la localidad educativa. Gracias. Muy bien, siguiente inscrito. La señora. Listo, Julián. Tres minutos porque leí di cinco. Sí, tranquilo. Gracias, él. Bueno, en este caso, eh, bueno, hay, hay muchas cosas que, en el, es que hay tanto tema, pero en, en el tema de educación eh, me gustaría pues, precisamente enfatizar, no existen laboratorios, por ejemplo, de investigación científica para promover la educación desde el, los colegios, donde hay un proceso así en, el, en todo Bogotá. Ahí es una pauta fácilmente donde podemos comenzar a dar ese ejemplo y en vez de un colegio, entonces comencemos a estructurar laboratorios referente a eso. Yo promuevo la investigación desde que estaba en la universidad, comencé a hacer investigación desde el tercer semestre. Entonces, ¿dónde podemos comenzar a fomentar eso en el humedal Santa María del Lago? Entonces, yo entiendo que el presupuesto se gastaron 1.600 millones de pesos en unos estudios, pero aún así no tenemos estudios de suelos. ¿Dónde están esos estudios verdaderamente que nos pasen a nosotros como comunidad de parte del proyecto? No están entonces necesitamos garantizar, y lo digo porque en varias respuestas me han dado siempre la misma, la misma notificación. Entonces ahí sí necesitamos esa claridad y que más bien pasen el proyecto al otro lado, organicemos la construcción del, en el otro predio, que nos tardamos que jurídicamente tenemos que mirar, claro, jurídicamente tenemos que mirarlo, pero es que ahorita también necesitamos el agua en Bogotá. Y si nosotros nos seguimos permitiendo la afectación, acá en volada Localidad tenemos tres humedales. Nosotros no podemos permitir, ahorita hay una, una resolución nacional desde el Ministerio, donde estuvo definiendo efectivamente que no se hiciera intervención en el humedal Juan Amarillo y en el humedal Jaboque, ¿cierto? Y además del Córdoba, que eran los que se estaba hablando en esa resolución, para proteger los humedales de, de aquí de la localidad porque no tenemos que incluir el Santa María del Lago para poderlo proteger y considerar que efectivamente lo que les decía hace un momento, agua trae agua, no podemos seguir con esa crisis y efectivamente necesitamos antes refortalecerlo y con la educación fomentar con los niños, con la nueva generación porque les estamos dejando un planeta extremadamente en crisis, tenemos que fomentar la situación para que ellos tengan conciencia ambiental. ¿Qué vamos a hacer con esta situación si sí, desde la misma Secretaría de Educación se está fomentando esa, esa afectación y el impacto? A pesar de que esté aprobado, a pesar de que supuestamente hay tantos estudios, se puede manejar para hacer una, un proceso aparte y más bien fomentar esa preservación ecológica desde la Secretaría de Educación en este caso. Entonces, más bien ahí a Coto y organizamos porque me gustaría hablar y tengo entendido que el Consejo de Bogotá también va a citar a estos temas. Entonces estaremos atentos en esas intervenciones también y estaremos, estoy atento a toda la intervención de ustedes para el día de hoy para recibir algunas respuestas. Gracias. Muy bien. Siguiente inscrito. La señora Astrid Maritza Gómez. Buenos días, apreciados dignatarios, eh, secretaria de Educación y a la querida comunidad engatideña que nos sigue, no solamente a nivel presencial, sino a nivel virtual. Bueno, eh, prácticamente eh, vengo a socializar la reunión que se sostuvo la semana pasada con la Secretaría de Educación y dar a resumir en pocas palabras que, lastimosamente, eh, este colegio o este colegio va en contravía del perfil sociodemográfico al que estamos enfrentando el futuro. Creo que en esa intervención la vez pasada lo hice acuciosamente teniendo en cuenta que hoy en día las mujeres eh, no quieren tener hijos y en cambio una mascota o algo así. Entonces creo que las políticas de educación tienen que mirar a otras estrategias para que no sea solamente una intervención y llenarnos de infraestructura acá y más en un humedal, sino revisar, por ejemplo, otras como lo es al frente en la otra sede. Efectivamente, esa consultora que nos informó, porque fue una reunión de carácter informativo, nos dejó pendiente, porque no tenemos alcance todavía la información, de los informes de línea de base de la biodiversidad del 2022, informe de monitoreo de la especie de importancia ecológica artroprofauna del 2023, informe de monitoreo de especies de importancia ecológica flora 2023, el informe de actualización de riqueza de RDH, SML, GVM, 2023, el monitoreo de especies de importancia ecológica de bifauna y el plan de manejo ambiental de reserva distrital de humedal de Santa María Lago. ¿Por qué se necesitan esos informes? Porque evidentemente pues ni en la comisión ambiental en la que hago parte no socializaron estos documentos. Y por otro lado, se propuso el tema de fachadas verdes, teniendo en cuenta que ustedes hicieron una modificación a ese colegio adicional para la eh, la parte preescolar, que no la tenían contemplada en la constructora. El arquitecto manifiesta que es demasiado costosa las fachadas verticales o los jardines verticales, entonces que por ese tema no, no lo toman en cuenta. Eh, asimismo, realmente yo sigo insistiendo en mi postura que ustedes como secretaria de Educación tienen que revisar muy bien ese perfil sociodemográfico, no solamente a presente, sino a futuro, teniendo en cuenta la base de la emergencia climática que fue declarada hace unos años. Muchísimas gracias. Perfecto. Siguiente inscrito. Eh, El señor Santiago Vargas Farfán. La señora... Alexandra Camacho, la señora Milena Pérez no, pero... y la señora Natalia Andrea López. Buenos días, yo soy Natalia López, comisionada ambiental de Engativá. El día 30 de julio, nosotros los comisionados emitimos un comunicado en el que nos oponemos firmemente a este proyecto y, y, y nos oponemos a las reuniones de carácter informativo. Eh, nosotros exigimos reuniones en las que la ciudadanía tenga la incidencia que está sobre los papeles y las leyes. Eh, lo primero que quiero eh, hablar ahora es sobre la temperatura en Bogotá. Según el Instituto de Hidrología, bueno, el IDEAM, desde los años 90 la temperatura ha aumentado en la ciudad alrededor de 0.12 y 0.15 grados Celsius cada 10 años. Además, aproximadamente hace 60 años la misma ha aumentado persistentemente según la estación meteorológica que se halla en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Ahora voy a citar a la anterior secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia. La temperatura en Bogotá va a cambiar significativamente de aquí al 2040. Ya no estamos hablando de 50 o 100 años. ¿O lo verán nuestros nietos? No, lo vamos a ver nosotros. En 2040 vamos a tener una ciudad con un clima muy distinto y tendremos un incremento en la temperatura en las zonas rurales de 0.25 grados y en la zona eh, urbana hasta de 0.65 grados. Eh, tengamos en cuenta que estamos con incendios forestales y racionamiento de agua, ¿no? Entonces, según el Instituto Humboldt, entre 1956 y 2010 los humedales en Bogotá perdieron 84.52 de su extensión por el crecimiento urbano y justamente por esto la Convención Ransar propende por la conservación y el uso racional de los humedales mediante la implementación de enfoques por ecosistemas dentro del contexto del desarrollo sostenible. La emergencia climática que desde hace décadas el Grupo Intergubernamental de Científicos Expertos sobre Cambio Climático, designado por las Naciones Unidas en 1988, la viene estudiando eh, des, eh, y documentando en sus informes anuales sobre el tema. En la versión para responsables de políticas del, más, del año pasado, el del 20 de marzo, se habla de cambios abruptos, irreversibles e inevitables, cuya probabilidad aumenta a medida que se calienta más el planeta. Al aumentar los niveles de calentamiento, estoy citando, también aumentan los riesgos, los riesgos de extinción de especies o la pérdida irreversible de biodiversidad en ecosistemas. Y además, vuelvo a citar, las opciones de adaptación que el día de hoy son viables y efectivas estarán cada vez más limitadas y serán menos efectivas con el incremento del calentamiento global. En otras medidas, a medida que aumente la temperatura, tanto humanos como especies perderemos la capacidad de adaptarnos. Conservación y restauración son dos términos de los que quiero hablar ahora. No son sinónimos, según el informe del IPCC. Para la mitigación y la adaptación, algunas opciones como la conservación de ecosistemas son capacidades con capacidades de absorber alto contenido de dióxido de carbono, como por ejemplo los humedales, los pastizales, los manglares y los bosques, traen beneficios inmediatos, mientras que otras como la restauración, que es, son términos con los que juegan las autoridades, la restauración de ecosistemas con capacidades de absorber alto contenido de dióxido de carbono tomarán décadas para mostrar resultados medibles. Esto le dice el grupo de expertos del IPCC. Los invito a leerlos. La pregunta que debemos hacernos es cómo se va a regenerar un ecosistema con temperaturas de 20 grados, que ya está alcanzando la ciudad de 25 grados, perdón. La respuesta es cuanto menos incierta. Entonces la pregunta es cómo la Secretaría de Educación nos va a garantizar que las afectaciones de este colegio van a restaurarse. En esta medida no se pueden eh, ignorar estas consecuencias devastadoras de cualquier afectación o irrupción con maquinaria en un ecosistema. La única respuesta eh, con certitud que tenemos es la de un ecocidio. Por eso desde la CAL solicitamos en la sesión del 15 de agosto unos documentos que la Dile se comprometió a entregar y tampoco los ha entregado. Vamos a hacer un repaso, impacto de fauna y flora, plan de manejo ambiental, estudio hidrológico y de manejo de aguas para validar si la construcción afecta el agua subterránea y superficial de la zona, estudio de suelos, estudio de biodiversidad, inventario de flora y fauna y del humedal, estudio de vulnerabilidad y cambio climático, estudio de erosión y sedimentación, evaluación del riesgo de erosión y sedimentación a causa de la construcción, estudio de ruido y vibraciones y cómo esto puede afectar la fauna y flora, estudio de capacidad de carga ambiental, donde se especifique la perturbación que va a tener el ecosistema por la construcción, el plan de monitoreo de seguimiento ambiental, el plan de gestión de RCD y los registros de socialización y formalización de este proyecto ante la comunidad. Gracias. Ah, eh, desde el 27 de junio llevo haciendo esta solicitud de razón, por la cual la semana pasada instaré una tutela contra la Secretaría de Educación. Marcela. La señora Milena Pérez ya está en el recinto. Buenos días, mi nombre es Milena Pérez, eh, yo soy la presidenta actual del Consejo de Planeación Local y el eje que hemos venido, que he venido defendiendo ha sido el cultural, sector mujer y sector ambiental. En este caso, más que eh, como una participante del Consejo de Planeación, eh, vengo a hablarles desde, desde mi sentir como ciudadana. Yo soy madre cabeza de hogar y para mí es muy triste que esté ocurriendo esto en mi territorio. Yo sé que ustedes tienen todos los tecnicismos, todos los argumentos, las resoluciones, los decretos que los amparan, pero realmente esto es un ecocidio y al llamarse así, es un crimen contra la naturaleza, contra la, 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 los derechos que deben garantizarse eh, en la protección de los ecosistemas. Y nosotros no estamos viendo que ninguno de los... Eh, de los medios que tenemos para defendernos como comunidad estén funcionando. Realmente para nosotros es frustrante. Que nos hagan creer y sentir que el cuidado del medio ambiente es solamente cuestión de los ambientalistas. Si es que todos dependemos de un aire limpio, si es que el, el humedal Santa María del Lago es un pequeño pulmón acá en medio de esta metrópolis que se está consumiendo por el cemento, si es que nosotros, yo tengo un hijo pequeño y yo no creo que, no quiero y no deseo que nuestro, nuestros humedales, porque no es el único, esta mañana estaba viendo todas las denuncias que hay en contra de lo que está haciendo César en el Greco, de lo que está pasando. En el humedal del burro, lo que están pasando en todas, en todos los humedales a nivel de Bogotá. No hay nadie que defienda realmente. Estamos la comunidad totalmente desprotegida. Sé muy bien que la JAL no tiene mayor injerencia, pero nosotros queríamos estar con ustedes porque hemos estado con ustedes en, en, el, consejo, en el Consejo del Distrito, hemos estado con Secretaría de Educación, con Secretaría de Ambiente, que parece más enemiga del ambiente que cualquier otra cosa, que se la pasa dando permisos por debajo de cuerda para que puedan construir encima de los ecosistemas que vienen resistiendo. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado real para que, para que algo cambie. Nosotros estamos buscando, no estamos en contra del derecho a la educación, estamos a favor, claramente, pero tenemos informes donde los mismos del de, eh, representante de la DILE han dicho que ya hay muchos colegios y que no se necesitaban otros cupos, sin embargo, estamos a favor de este derecho. Hay un espacio donde claramente lo han dicho, cabe cinco veces esta construcción. Yo no entiendo por qué se quieren llenar de más motivos para seguir destruyendo. Todo no puede ser negocio y la educación no puede venir disfrazada de corrupción ni de, ni de progreso porque nosotros no estamos buscando tumbar la educación, nosotros queremos que se defienda un ecosistema que le sirve mucho a nuestra comunidad, que se viene defendiendo hace más de 40 años por las lideresas de Santa María del Lago y todas las personas que se han unido a este llamado. Es, in, es inconcebible que la comunidad de ninguna manera esté siendo escuchada, ni a nivel distrital, ni a nivel nacional. Se supone que viene la COP16, que es la mayor defensa que hay de la biodiversidad con el cambio climático. Y nosotros aquí a nivel distrital destruimos... Yendo lo poco que nos queda. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a darle la el uso de la palabra al representante del DADET, el doctor Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Rojas. Reyes, bueno, Rojas. Tiene el uso de la palabra y luego ya llegó uh -huh. la representante de la Secretaría de Ambiente, entonces continúa con el uso y después la Secretaría de Educación. Para todos los asistentes, muy buenos días. Mi nombre es Luis Eduardo Rojas. Eh, yo soy abogado de la uh, Subdirección de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público del DADEP. Muchas gracias, Alajar, por extender esta invitación a, a nuestra entidad. Y pues un saludo con, cordial también a las demás entidades que nos acompañan en la mañana de hoy y a los representantes de la comunidad y a los ediles. Muchas gracias. Eh, el, en torno al tema... Objeto de esta reunión eh, se habla de eh, el predio en donde se tiene en donde cuya administración en el pasado estuvo bajo la bajo la cooperativa Codeundor. Eh, muy rápidamente voy a detallar digamos las últimas actuaciones cronológicas para no, no extenderme mucho, como un resumen de exactamente desde el mes de junio a la fecha. ¿Qué acciones ha emprendido el DADEP? ¿Cuáles han sido las comunicaciones que nos, hemos, eh, que nos hemos enviado mutuamente entre educación y la entidad? Entonces tengo en primer término mmm, que en el mes de junio, en el mes de junio, eh, nosotros eh, informamos a la Secretaría de Educación que el predio fiscal, es un predio fiscal, no es un bien de uso público, es un predio fiscal, estaba disponible para ser entregado a la Secretaría de Educación, cuando esta última entidad así nos lo requiriera formalmente. En respuesta a la Secretaría de Educación nos manifestó que para abordar el estudio correspondiente de si recibía o no recibía el inmueble, pues es lo más obvio, nos pidió un informe detallado sobre el estado del inmueble en materia de servicios públicos, de vigilancia, en los aspectos técnicos y jurídicos, es decir, eh, con todos los aspectos eh, determinantes para ellos tomar una decisión y a eso no la llegar. Efectivamente, en respuesta a esa solicitud, el DADEP... Eh, en este mes de junio, en el mes de junio pasado, pues eh, puso en contexto como respuesta a esas inquietudes de la Secretaría de Educación y les manifestó que, eh, que el predio efectivamente, eh, como les dije, es un predio fiscal y que a la fecha eh, una inquietud fundamental de educación era de si se encontraba o no a paz y salvo. Por todo concepto, para poderlos ellos recibir. El predio a la fecha ya se encuentra a paz y salvo. La Cooperativa de Honor no debe dinero, está a paz y salvo. Y esto se verificó en visita que hizo el, de, el de, desde abril. Eh, encontrando, dice, todos los estados verificando la cuenta de los servicios públicos asociados al predio, encontrando que están sin deudas. Así lo manifestó el informe de visita. Eh, para todo ese de conocimiento y más de la comunidad, el estado físico deterioro que presenta dicho inmueble. Eh, en esos informes se dijo también que estaba ocupado, más adelante nos lo confirman ustedes, por favor, de educación, que todavía seguía funcionando una oficina de la dirección local con una cuestión de los archivos. Bueno, eso fue lo último que nos, pues por eso ustedes nos, 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 nos confirman si es o no es así a hoy. Digamos que esa era la única ocupación que a los ojos del DABER registraba el, el inmueble. Nos dice que ahí la, la cooperativa Code Unor incluso expedía unas certificaciones, unas constancias. ¿sí? Digamos que esa era la actividad única que se estaba generando en el inmueble. De resto, estaba desocupado y, como les digo, en muy irregular estado físico su estructura. esto, como le digo, se puso en conocimiento de la Secretaría de Educación. Entonces, en respuesta y en el mes siguiente, en julio, la Secretaría de Educación nos informa que um, o concluye mejor que ha tomado conocimiento sobre este estado que le ha manifestado el, el, el Dades sobre las visitas realizadas al inmueble y ve, obviamente, la necesidad de realizar las obras de mejoramiento, dice para establecer su, su adecuado uso porque ya amenaza incluso algo así como, como la seguridad de los ciudadanos que transitan por allí cerca. Eh, pero nos concluye y nos dice que no es posible dar respuesta definitiva a su solicitud de programar e inicialmente el recibo, como nosotros ya lo estábamos haciendo o, o proponiendo, hasta tanto no se dé la asignación de la partida presupuestal para dichas obras. Eh, estoy pues, limitándome a decir el último pronunciamiento de la Secretaría de Educación que tenga conocimiento del DADEF. Entonces nos está diciendo que, digamos, por falta de recursos, que están atentos a las asignaciones presupuestales correspondientes para hacer las mejoras. Total, entonces, nuestra gestión de entregar el inmueble, pues quedó, eh, como se dice, en el limbo, sujeta, a la asignación de recursos presupuestales a la, a la de, de la Secretaría de Educación para ser destinados a las mejoras que, que correspondan, a las obras que allí se ejecutan. Pues, ¿qué hizo el DADE en ese momento ante, ante esa respuesta? Pónganse ustedes en el lugar de nosotros. Y muy bueno, estamos atentos entonces al cronograma que establezca la Secretaría de Educación, ¿cierto? Para que pues nos fije una vez tiempos, nos diga, pues, cuándo realmente pueden entonces recibir eh, materialmente el, el inmueble, que como le digo ya está a paz y salvo. Y eh, bueno, ahorita por lo que veo ya está sin ocupación por parte del, de la dirección local. Entonces, pues en ese sentido pues, ya está disponible para ser entregado por parte del DADER. Mm. Veo y, y, y estamos tomando nota atenta de las observaciones que hacen los, los compañeros de, 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 de ambientales aquí presentes, las observaciones que ellos hacen en torno a la defensa del ecosistema y el desacuerdo que presentan para que allí funcione el colegio. Como se dice, es un ingrediente nuevo que se nos agrega a nosotros, ¿sí? esa postura de, de no querer que allí funcione o se construya el colegio. Quisiera que, que, que después de la intervención de la Secretaría de Educación eh, nos confirme bien para nosotros desde el DADEV saber entonces en consecuencia cómo vamos a, a seguir, porque pues ya con esta postura de, del sector ambiental local, pues eh, digamos cambian un poco las, las cosas. Entonces estoy atento a, 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 a recoger las impresiones que tenga la Secretaría de Educación. Por encima de todo se trabaja, se trata de un trabajo articulado, estamos dispuestos a escuchar su postura y, y desde luego sacar adelante respetando o no pasando por encima de las observaciones eh, en materia ambiental que han manifestado. Finalmente nos sobra eh, hacer una, una sugerencia, una recomendación. Pues cuando nosotros eh, entregamos un, los predios. Los inmuebles en, en, el, en, en administración a las diferentes entidades. Eh, es bueno uno curarse en salud y nosotros generalmente pedimos un concepto de uso de suelo a la Secretaría Distrital de Planeación. No sobraría que la Secretaría de Educación tuviese en cuenta eh, eso, se pide ante la dirección de planes maestros, ¿sí? eh, y ellos emiten un concepto, ellos evalúan todo el tema ambiental. Y es un buen soporte que podríamos tener para seguir adelantando las gestiones que tenemos previstas entre la edad de educación y la comunidad de Engativa. Muchas gracias. Muy bien, registramos presencia de Iles y Letras. Registró la presencia de y Julio César Flores Moreno. Buenos días, Marcela, buenos días, compañeros, a las personas que nos acompañan de la administración, las personas que nos acompañan en las barras. Julio César Flores, Partido Liberal Colombiano presente. Y de la Iglesia Lindornal a Marce, buenos días. Deseándote un feliz cumpleaños. A ustedes, compañeros de ediles Edilesas, muy buenos días. A la doctora Eliana, que nos acompaña desde la dirección local, a la secretaria de educación, al DADE, muchas gracias, comunidad presente, al CPL por allí, que lo veo también. Excusándome, presidente, estábamos en la mesa de trabajo. Evaluando la modificación del acuerdo local por medio del cual se crea el Clarep. Entonces, ya aquí. Muchas gracias, Presidenta. Lina Pinsonares, Partido Mira presente. Bien, Elisa, Vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Alejandra Hurtado, representante de la Secretaría de Ambiente. Bienvenida. Buenos días para todos. Junto a Administradora Local, gracias. Alejandra Hurtado, Administradora del Humedal Santa María del Lago, Reserva Humedal de Santa María del Lago. Eh, bueno, en principio estoy acá por a modo informativo. Eh, dentro de la citación no se aclaró exactamente los compromisos hacia la Secretaría de Ambiente, pues eh, contamos de que ya estamos al día con las peticiones y que la ciudadanía ha solicitado. En cuanto a desde, la, desde el resorte de la administración del Humedal eh, y de la anterior HAL quedó con compromiso de que nosotros pues, continuáramos con las labores de sensibilización y de educación hacia la comunidad y demás estudiantes que tenemos allí que nos abordan. Eh, aclaro de nuevo que el eh, Humedal Santa María del Lago es un aula ambiental de las cinco que tenemos en toda la ciudad, es el único humedal que cuenta con aula ambiental y hace parte de, la eh, apunta directamente a la estrategia 2 de la política distrital de humedales. Entonces pues continuaremos, eh, de igual forma nosotros abordamos todo Bogotá, nos aborda de hecho todos los colegios y universidades de Bogotá, por ser aula ambiental y pues ser la entrada de todos los humedales del distrito capital. Es el humedal bandera, por decirlo así. De acuerdo a la comunidad, la solicitud de los informes ambientales, eh, son informes que se han realizado desde la Secretaría Estatal de Ambiente, podría eh, quedar en compromiso de, en, a través de la Comisión Ambiental Local de hacer llegar estos informes, que de hecho han citado, la Secretaría de Educación ha citado. Pues, de mi, en mi resorte es, están estos informes. Mm, podría, mm, bueno, que, quedo en este compromiso, asimismo el plan de manejo ambiental, que ya está actualizado, y pues quedo atenta. De igual forma, pues quedo aquí como estoy, mejor dicho, de, informándome de todo lo que está sucediendo. Quedo atenta, gracias. Muy bien, doctora Eliana y. Funcionarios de la Secretaría de, de Educación tienen el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los ediles y edilesas de la corporación, a los compañeros de eh, las diferentes entidades, a los líderes. Eh, locales y lideresas locales, a nuestro rector del colegio que también nos acompaña el día de hoy, a todo el equipo de la Secretaría de Educación, que somos todos los colegios, la dirección local, todos somos Secretaría de Educación. Eh, tenemos, primero que todo, eh, nos hablaba el ingeniero Luis Eduardo del predio, que, abogado Luis Eduardo del predio Coedunor. Eh, yo quiero informarles que esta institución educativa que fue cerrada y que cerró según la última información, cerró diciendo e informando que tenía dificultades económicas y por eso empezaba su proceso de cierre. Eh, y luego fue el proceso de la entrega de, del predio al DADEP tal como, como nos estaban explicando en este momento. Eh, es importante esclarecer que la Dile nunca ha hecho uso de ese espacio. Ahí lo que sucedió es que el, la institución educativa que estaba cerrando no tenía presupuesto para hacer el manejo del archivo que le corresponde de todas las historias académicas de todo el tiempo de funcionamiento y por una decisión eh, más de apoyar y que se pudiera hacer el cierre definitivo, la dirección local... Eh, se hizo cargo de todos los libros y los retiramos ya hace un mes largo, creo, un mes largo de ese espacio, entre otras cosas porque eh, todo este archivo y toda esta gestión documental estaba corriendo eh, de pronto por riesgo de pérdida, de daño, porque ese es un predio que, como lo, eh, lo han expresado, pues no tiene ni mantenimiento ni cuidado de ninguna clase, ni siquiera servicios públicos activos tiene en ese momento. El, todo este archivo que estaba allá y que, pues, por la decisión de, de quienes me precedieron en la dirección local está haciendo en este momento con unos funcionarios revisada, organizada y guardada para poderla entregar al archivo central de la Secretaría de Educación para que todos los ciudadanos que en algún momento estudiaron en esta institución educativa puedan tener acceso a los certificados. Tarea que no es bastante ni siquiera mínimamente fácil de, de organizar, pero estamos en ese proceso. Quiere decir que nunca estuvo allá la dile, pero lo que había de esas cajas que recibimos para salvaguardar la información ya se encuentran dentro de la dirección local y en proceso. Tal como lo decía eh, Luis Eduardo, el predio y en la última comunicación que fue de, eh, de la Secretaría de Educación... No se puede la Secretaría de Educación hacer cargo del predio hasta que no exista una destinación presupuestal y eso está dentro de uno de los eh, puntos que en la respuesta que se llegó a, a la JAL y es que hasta que no haya la disponibilidad de recursos para elaborar... Para mantener y hacer las labores de mantenimiento y, eh, y conservación que se requieran, pues no se va a hacer eh, control total del predio por parte de Secretaría de Educación. No esto sin decir que no esté dentro de los procesos que se están revisando presupuestalmente para esto. Es más, el equipo de eh, construcciones de emergencias de la Secretaría de Educación tuvo que hacer una intervención eh, por seguridad, pues porque parte de los muros. Eh, se han roto, se han caído, han generado eh, el, el cerramiento que da hacia la calle y pues hubo necesidad de hacer, pues para la protección, porque ya habían personas de la calle, no sabemos si habitantes de calle o recicladores, entrando a llevarse cosas y en una alerta que hubo, pues se hizo y está en el proceso de, de los equipos de emergencia de, del equipo de construcciones haciendo, no sé. Eh, el rector está presente y él me hace eh, cara de que sí, pues todo y tuvimos unas fotos de eso y por eso se está haciendo esa intervención. Este lugar en donde están está compuesto por tres predios, en dos de los cuales funciona eh, la sede B del Colegio La Palestina y el en cuestión que es el de Codo Honor, pues en este momento, a pesar de que el DADEP dice, estamos prestos, y en la comunicación lo dice, estamos prestos a que se establezca el cronograma, tal como lo decía eh, el compañero Luis Eduardo, para que eh, la Secretaría de Educación pueda hacer toma de, de y se haga cargo administrativa de administrativamente de este lugar, que significa, obviamente, destinar... Todos los recursos para mantener, contener, cuidar, pagar servicios, tener vigilancia, hacer servicio. Hacia, o sea, es una partida presupuestal que en este momento no está en el proceso. Pero como les decía, no quiere decir que no se esté haciendo. Eh, ya con relación a la sede A del Colegio de la Palestina, que funciona en el predio entre la calle 80 y el humedal Santa María del Lago. Eh, que está al lado de una especie de centro comercial con una bahía donde se parquean, eh, o sea, es, y una construcción de unos edificios está allí. Eh, yo creo que desde antes de los años 70 existe este colegio que siempre ha funcionado en ese lugar. No sé si estoy equivocada de fechas, eh, pero creo que el colegio está ahí. Obviamente dentro de todos los documentos que nos solicitan en el anexo eh, que llegó al correo de la Junta Administradora Local como respuesta, hay una carpeta que contiene todos los documentos eh, que nos están haciendo, informe de línea base de biodiversidad, eh, monitoreo de especies de importancia ecológica artropofauna, monitoreo de especies de importancia ecológica flora, actualización de riqueza, RDH y SMLGMB monitoreo de especies de importancia ecológica avifauna, plan de manejo ambiental de la Reserva Distrital del Humedal del Santa María del Lago. Sin embargo, es importante eh, aclarar que a pesar de que se hizo una inversión muy grande para adelantar todos los procesos de los estudios, de la consultoría, de todo, en este momento no, no existe un recurso. Eh, asignado para la construcción y eh, puesta en marcha de esta construcción en la CDA. Están en proceso de revisión de a cuáles eh, de todos los procesos hay más o menos siete obras de consultoría en la localidad y están verificando a cuáles de los siete se va a destinar presupuesto para trabajar. Entre esos, me, me atrevo a, a nombrar el colegio, que ahora se me escapó el nombre, el del rector Darío Sanguino. El Miguel Antonio Caro, que ya ha tenido dos procesos de estudios de recursos, y pues que están todos estos procesos para. En este momento hay una obra caminando y que no ha habido, eh, es la obra que está avanzando desde el colegio Villavicencio, que eh, los estudiantes se encuentran en una sede en arrendamiento mientras termina, por ejemplo, esta obra. Esto quiere decir que a la fecha no podemos decir que tenemos una fecha prevista de inicio de hora porque no ha habido asignación presupuestal. Ya para las demás eh, preguntas e inquietudes que eh, nos hacen, obviamente eh, nosotros como, como Secretaría de Educación somos absolutamente conscientes de las eh, situaciones del cambio climático y del aumento de la temperatura como nos lo hacían notar. Yo sé que no lo... Voy a utilizar una palabra que tal vez no sea muy técnica, pero sí padecemos los cambios de, de, personalmente y, y como instituciones lo tenemos. Eh, tenemos también, todos nuestros colegios tienen procesos ambientales de PRAE y hay una línea específica de trabajo para eh, los procesos ambientales. Eh, el señor Julio César Piedra. Eh, que le agradezco todas las observaciones que nos hacía obviamente entendemos los de los laboratorios de investigación científica en este momento no tengo claro qué colegios tienen procesos de investigación alrededor de la parte de los eh, ambiental pero podríamos hacer una averiguación de quiénes están y también sabemos que Todas las instituciones educativas, y si no todas, muchas de esas públicas y privadas, utilizan los humedales como aulas ambientales. Eh, y hay en este segundo semestre bastantes salidas pedagógicas en el marco de, del humedal Santa María. Yo sé que la administradora sabe que recibe visitas de varios colegios y recibe eh, procesos en este trabajo. Yo. Eh, entiendo lo que la señora Astrid Maritza plantea de las fachadas verdes y entiendo las solicitudes que hacen del mantenimiento y de la, de la solicitud y creo que es algo que se ponen en, que se pueden poner en, en, en observación para después, para las siguientes obras y los mantenimientos parte de lo que ha hecho la, la Secretaría de Educación en unos casos y en, en algunas obras nuevas es utilizar entre otras cosas paneles solares para disminuir la la, la, el impacto ambiental que tienen y sí específicamente no recuerdo quién porque creo que no tome el nombre de quién lo dijo es cierto que existe una disminución de nuestra población y en Gatiba eh, tal vez sea una de las eh, localidades con que somos como las localidades eh, de mayor edad de la población eh, pero tenemos una matrícula que se ha ido eh, digamos disminuyendo eh, paulatinamente en la localidad, pero también es importante recordar que parte de lo que establece la, la Ley General de Educación es que las instituciones educativas deben, por mejorar la garantía de la atención de nuestros estudiantes con más y mejores tiempos en el aula, está todo el tránsito a las jornadas únicas con todos los procesos complementarios, ya con relación a todo lo que tiene que ver con la obra con las licencias, con los trámites. Hoy me acompaña un equipo grande de la Secretaría de, de Educación de la Dirección de Construcciones de la parte de ambiental de la parte social, de la parte de construcciones, etcétera y yo en este momento les cedo la palabra y pidiéndole a la Junta que si es posible que todos los anexos y todos los documentos que fueron hechos llegado a, a llegados al recinto con la respuesta, pues sean compartidos con el CPL con la Comisión Ambiental Local y con todos los las personas que eh, a bien lo han solicitado, como lo decía, eh, creo que es Milena, Natalia, como lo decía Natalia, para hacerle llegar la comunicación, porque yo no soy o no era en el momento poseedora de toda la información, solo hasta esta que ya tenemos eh, los documentos que hagan parte. Entonces, yo le cedería la palabra a nuestro equipo de construcciones para que pueda intervenir en lo que le corresponde. Muy buenos días. Bueno, complementando lo que acabo de decir nuestra Dile y el abogado nombre nombre doctora. Me presento, Alejandra Perea, arquitecta de la Dirección de Construcciones. Respondo puntualmente sobre el proceso que se está llevando a cabo de la entrega del predio codeudor o donde funcionaba la cooperativa. En este caso... Eh, Vamos a hacer un breve resumen de todo el proceso que la Secretaría ha llevado a cabo. Desde el momento en que nosotros manifestamos nuestra intención de adquirir, de que, que, que el recibimiento del predio, pues, debíamos cumplir con un, el ADEP, tiene que cumplir unas condiciones como para también nosotros. Cuando nosotros manifestamos nuestro interés, supimos la situación que presentaba el, el, la cooperativa, que estaba en proceso de liquidación, y la situación puntual de que el DADEP exigía que una de las condiciones para liquidar es que el predio, el, la, el inmueble que existe en estos momentos fuera entregado en las mismas condiciones en que fueron entregados en su momento. Cuando en el mismo 2023 eh, la cooperativa manifiesta su situación económica, eh, la Secretaría de Educación manifiesta, toma la, de la iniciativa de eh, porque en este caso eran dos procesos, son dos procesos. Uno que es a nivel jurídico el proceso de liquidación y otro era ya, es ya del, de la entrega del inmueble hacia la Secretaría de Educación. La iniciativa de educación es en, a mediados de diciembre decir, bueno, si ustedes están adelantando el proceso jurídico, nosotros miremos en qué condiciones está el inmueble y mediar entre tanto la cooperativa, DADEP la y nosotros, poder recibir el inmueble en el estado que se encuentra. Inicialmente esa fue nuestra intención, paralelamente al tema jurídico, poder recibir el inmueble como estuviera. Eso fue en la época de diciembre. Cuando nosotros podemos entrar al inmueble, eh, aquí tengo a mi compañero Felipe, quien estuvo en esa visita, la, una cosa es por fuera y otra cosa es estar adentro de los espacios, debajo de las, de las cubiertas, debajo de las placas y mirando el estado de las tomas. En fin, todo, todo el inmueble es otra cosa. Entonces, se, en, es, en esa visita de diciembre, eh, como compromiso, eh, se hizo un informe que terminó más o menos en enero-febrero, haciendo un presupuesto aproximado de cuánto podría ser la intervención de, de ese edificio como estaba en ese momento. Paralelamente, eh, ya... Eh, ya internamente se estaba adelantando el proceso de liquidación ante el DADEP. Como dice el abogado, eh, a mediados de mayo a junio nos dan la respuesta de que ya el predio, como tal, ya estaba, tanto el predio como el inmueble, estaba listo para ser entregado y que la Secretaría de Educación, como ya habíamos manifestado nuestro interés, podíamos tomar la decisión y ya programar la entrega del predio. Pero. En abril, la reunión que tuvieron en, 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 una, en la sesión que tuvieron en abril es cuando nos, nos informan el estado de los y salvos que habían unos pendientes. Evidentemente, Dade nos responde de que eh, en junio, más o menos también, nos dan el, el visto de que los, el, el predio ya está pasisalvo, salvo, no cuenta con ninguna deuda pendiente del con, con algún con algún ni, ni gas. Pero entonces seguíamos, seguí con lo, con, con manifestando y dice, bueno, ahora programen ustedes cuándo la entrega. Al cambiar de administración, eh, ya habían unos recursos comprometidos du, lo, durante esta vigencia. Entonces, para cuando ya vimos que no era solo pintar o cambiar una teja el tema es mucho más profundo, que es prácticamente literal volver a hacer un colegio, volverlo a hacer, porque el deterioro que, que ha llevado a cabo no es solo que, así como dicen que eh, en una respuesta de la cooperativa que ya desde el 2023 no estaba funcionando, desde hace tiempo atrás no se le había metido, creo que ni un pedacito de pintura, nada, nada. Entonces, las humedades, la, el, hay que hacer cambio total de cubiertas. Eh, no, lo que les digo es, es implica una inversión fuerte. Entonces, eh, al cambiar de administración, como les indico, los recursos ya estaban eh, comprometidos. Y entonces, para poder intervenir en estos momentos, las instalaciones, como les repito, y nosotros dentro del anexo que, como dice la, la doctora, nuestra Edilesa, está el informe técnico por parte de nosotros, junto con los informes técnicos que hizo el DADE, porque el DADE también manifiesta que el deterioro es grande. Por, por la por la falta de, de mantenimiento en su momento entonces reconocen que sí hay que hacer una intervención nosotros ya le presentamos el informe a nuestro subsecretario de acceso y permanencia la importancia que es de nosotros adquirir ese predio para poder esto eh, complementarlo con nuestra sede eh, anexa entonces pero que también implica recursos. Él está evaluando ese tema de recursos, como les in indico, ya lo que resta este año no habría recursos. No significa, como también lo hemos reiterado que no se esté programando recursos. Está en, en la lista de, de espera de evaluación de recursos por la, la importancia. Entonces, como les indico, eh, realmente el predio ya está disponible para nosotros adquirirlo, pero las condiciones actuales no nos brinda la seguridad porque también es la seguridad de los niños y niñas, porque realmente hay unos muros que, que están por caerse, entonces vuelve y les digo, es volver a hacer una nueva estructura debido a la, da, al tema de, de deterioro que se encuentra el, 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 el inmueble en estos momentos. Entonces, eh, estamos nosotros esperando que nos den luz verde en cuanto a recursos y programar ya con el grupo de, de la dirección esto el, la inter, las intervenciones que, que nos toca hacer. Muchas gracias. Eh, buenos días, eh, Felipe Correal, Secretaría de Educación. También una claridad frente a, al tema de, de, las, de los recursos para una posible intervención del pedo que no ha sido recibido por las condiciones que ya ha explicado tanto David como eh, la directora local y Alejandra. Eh, en este momento, nosotros no tenemos partida presupuestal eh, para vigencia 2024 y las priorizaciones se están desarrollando para los colegios que ya están en existencia por sus condiciones físicas actuales y si debe usted eh, para garantizar como que se puedan eh, implementar como ya los mejoramientos que se requieren en los colegios que eh, si bien se intervinieron en la vigencia anterior eh, requieren como unas adecuaciones a, adicionales a su desarrollo. Eh, también hay que anotar que digamos el tema presupuestal eh, para el tema de infraestructura y de acuerdo a lo que está estipulado en el plan de desarrollo eh, digamos disminuyó. Eh, la inversión que se va a hacer en los colegios, dando prioridad a otros alcances que se tienen dentro de la administración distrital. Eh, por estas condiciones, se está haciendo ahorita el estudio frente a cuáles son los colegios que se van a priorizar de acuerdo a los recursos asignados en plan de desarrollo y, asimismo, también. Eh, en la búsqueda de recursos para los proyectos de infraestructura que van a salir con consult consultoría de diseño para su futuro eh, desarrollo ya eh, en obra eh, y su desarrollo físico como tal. Eh, ¿Deco dar algo más? No. Buenos días, Estela Herrera de la Dirección de Construcciones. Eh, mis compañeros ya aclararon la situación del lote de la CDB. Yo, digamos que voy a dar un poco el avance de lo que ha sucedido con la CDA, que es el predio ubicado en la calle 76, 7140. Como lo dijo eh, la doctora, la directora local, es el predio que está ubicado entre la calle 80 y el Humedal Santa María del Lago. Como nosotros eh, les hemos dicho en varios escenarios a la comunidad y a ustedes, nosotros, digamos, la Secretaría decidió intervenir ese lote porque a nos, eh, se lo entregó el DADET mediante acta de entrega del año 2004. Es decir, desde hace 20 años la Secretaría tiene en administración legal el predio de la CDA. Por esa razón, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra la infraestructura actualmente, se decidió hacer una restitución. Una restitución para nosotros es la intervención de una edificación existente, es decir, que ya tiene niños, como lo que sucede en la sede del Colegio de La Palestina, se demuele y se construye con las nuevas condiciones que necesita la infraestructura educativa, mejorando las, la calidad y, la, y las condiciones en las que están los niños el día de hoy. Por eso el predio es... El proyecto es denominado restitución y en todas las respuestas que le ha llegado a la comunidad y que le han llegado a ustedes, dice, el, pre, el proyecto consiste en la restitución del proyecto La Palestina. ¿sí? Es claro que hoy hay niños en ese predio y que eh, lo que estamos haciendo es mejorándole las condiciones que tienen actualmente, eh, generando espacios que antes no tenían, comedor, auditorio, aulas múltiples, aulas polivalentes, laboratorios especializados todo lo que nos indica la normatividad vigente, el POT y además la resolución 1326 del 2023 con la que se generan los estándares para, educaciones, para instituciones educativas. ¿verdad? Entonces, lo primero es aclarar que nosotros, o que la entidad mejor, contrató esa, es, esa, esa consultoría basado en que ya teníamos un acta de entrega, tenía la administración del predio y las condiciones en las que está el colegio hoy. Por eso el contrato de consultoría es del año 2021 y, como ustedes han, han escuchado hace un rato, el DADET hasta ahora está haciendo entrega del otro predio. Como les digo, la sede está en manos de la Secretaría de Educación hace 20 años. Basado en eso, la Secretaría contrató la consultoría en el año 2021 y hoy la consultoría se encuentra. Eh, digamos que ya, tiene, ya cuenta con licencia de construcciones, fedida y ejecutoriada por la curaduría 4 desde enero del 2024, y se encuentra en trámite de legalización con las empresas de servicios públicos. Recuerden que yo les contaba en la anterior reunión que la consultoría nos debe entregar estudios técnicos, no solo arquitectura y estructura, sino adicional, eléctricos, hidráulicos, de gas, de voz y datos, y todo eso necesita ser autorizado por las empresas de servicios públicos. En, ese, en esa instancia estamos nosotros. Como les dijo también hace un, po, hace un rato la, la directora local, hoy la entidad no cuenta con recursos para contratar la ejecución de las obras en el proyecto La Palestina CDA. Se encuentra en la fase de consecución de recursos. Entonces, hoy solo tenemos el contrato de consultoría con una licencia de construcción ejecutoriada y adicional se está... Como les dije, el contrato está legalizando los servicios públicos ante las empresas de, de servicios públicos y terminando los estudios que nos han pedido en varias oportunidades. La comunidad, también les hemos escrito, la consultoría no ha terminado, por eso varios de los estudios no están, no se los podemos entregar. Lo que sí queremos aclarar son varias cosas eh, con respecto a lo que nos dijo el señor Julián Pedraza. Julio. Piedra, perdón, Julio Piedra. Le hemos entregado toda la documentación que nos ha solicitado. En algún momento nos pidió el plano, dice su comunicación como a costo propio, el plano de urbanización, algo así. Se lo enviamos por correo electrónico y a la señora Natalia le hemos contestado el derecho de petición, la solicitud que hizo verbalmente y luego por correo electrónico. Se le contestó en agosto 29. También se dio respuesta. También se dio respuesta a la acción de tutela que, que instauró, que instauró como ella lo mencionó, el estudio de suelos está en esa respuesta que se le dio a ella en agosto 29 y en la que se le dio al juzgado posteriormente. Eh, le digo, las personas que intervinieron no pueden intervenir. Si tienen alguna duda, envían un escrito a la secretaría para pedir claridad. Sin embargo, también, como dijo también la directora local hace un momento, en los documentos que nos exigieron para la convocatoria de hoy, también está el estudio de suelos y también están los planos arquitectónicos. Adicional, para aclarar la situación, eh, como les dije en una convocatoria, el proceso de licenciamiento lo otorgó la curaduría urbana número 4. Esos documentos son públicos, como ustedes saben, y los pueden ir a consultar a la curaduría cuando ustedes deseen. Durante todo el proceso de licenciamiento hubo una valla en el colegio, de hecho, yo paso recurrentemente por ahí, y ahí está, y ahí dice qué proceso fue con el que se tramitó la licencia, y son de consulta pública. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta sobre la CDA. Perfecto, muchas gracias. Vamos a darle la palabra al rector de la institución, por favor. Muy buenos días para todas y todos, muy amables por la invitación. Eh, en primer término, la respuesta al requerimiento que está formulado en el cuestionario es qué papel, qué, qué acciones se han dado a partir de abril para socializar el, el avance. Pues ustedes se están dando cuenta en el auditorio que eh, formalmente no hay unos criterios claros y definidos respecto al avance. Eh, de ello, como me corresponde, eh, sí informo al Consejo Directivo de la institución eh, en torno a qué situaciones se han presentado, como las descritas respecto al archivo que efectivamente se entregó en eh, una precisión. Realmente no fue, eh, en términos, no hubo oficina formal de dirección local, simplemente eh, allá estaban destinados los archivos del Colegio Cooperativo. Eh, y pues eh, eso es lo que se puede dar en un informe, digamos, serio y objetivo respecto al avance. De hecho, extra, estoy tomando atenta nota de lo que aquí, aquí ocurre, pero digamos que hablarle a una comunidad de 1.300 estudiantes respecto a hechos que todavía están en discusión, pues considero que no, no me posibilita dar un informe con la seriedad que yo quisiera. Y debo hacer algunas precisiones y son las siguientes. Eh, como funcionario de la Secretaría de Educación, he eh, eh, seguido la línea de acción en torno a todo lo relativo a la restitución de la CDA. Se han abierto los espacios para los diferentes entes que eh, han sido referidos, por ejemplo, reunión con contratistas, reunión el año anterior. Eh, se, dio una, perdón, se dio una reunión con un grupo de, 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 la, de una asociación de padres de familia que solicitó que hubiera un espacio en la institución para desarrollar una reunión, cosa que se hizo, eh, eh, adelantada y gestionada por la dirección local. Eh, entonces, digamos que la misión de la institución es que ante los hechos que se consideren, se debe dar el, 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 ese tipo y espacio de participación. Para ser muy concreto, yo quiero que ustedes sepan, ni la CDA ni la CDB a nivel de construcción presentan todas las garantías que uno quisiera para desarrollar los procesos educativos que se deben dar. La una es del año 68, la otra es del año 72. Eh, la Secretaría de Educación hace, eh, digamos, nosotros disponemos de parte del Ministerio de Educación y de parte de Secretaría de presupuesto que más o menos el 50% se va en mantenimiento y no alcanza a cubrir las necesidades, lo acaba de decir la arquitecta, un, una, una adecuación de precios de el, el, lo que es el colegio, lo que era el colegio cooperativo que sería el equivalente a, a hacer una restitución, perdón, una adecuación adecuada para lo que tenemos en la CDE, es una inversión de, de miles de millones. De miles de millones. Sin embargo, el colegio, eh, contando con, con, ese, con ese presupuesto que en Bogotá no es una noticia de que los colegios estamos en, en, con, con unos presupuestos que no nos alcanzan para las realidades por este tipo de cosas. Pues el colegio, quiero que sepan, por ejemplo, que en el año 2021, en nuestra énfasis en biotecnología, obtuvo premio digital como propuesta innovadora, innovadora pedagógica. ¿Y a dónde va? ¿A dónde va el discurso? Es un colegio que no, no tiene laboratorios. Tiene una adecuación de dos espacios de laboratorio en la SEA que no corresponden a un colegio, ni mucho menos a lo que uno va a mirar en los colegios nuevos. Es un colegio que no tiene auditorios. Es un colegio que no tiene biblioteca en la CDA y que tiene un espacio adecuado para la biblioteca. Es un colegio que no tiene laboratorios de idiomas. Y le estamos negando esa posibilidad, digo en cierta medida, no quiero medidas a corto plazo. Somos muy sensibles, la comunidad de docentes, directivos docentes y los padres de familia, somos muy sensibles al tema ambiental. Acá están los expertos que están haciendo el análisis ambiental. Lo manifesté en la reunión pasada, eh, no, no podemos concebir que haya un impacto tal que, que pueda hacerle daño al, al medio ambiente. Yo veo que ese tema está en, en, en discusión. Y no, no soy, soy licenciado en biología y química, pero no soy autoridad para emitir un juicio al respecto. Pero lo que sí quiero decirles es que en el día a día como rector tengo que abordar una cantidad de problemáticas que tienen que ver con el, con el recurso, con la infraestructura y con ver a 1.300 estudiantes que podrían tener unas condiciones para sus procesos pedagógicos más adecuadas, ya sea en la sede que sea, pero que si sí es una necesidad urgente. Los padres de familia agobian a diarios por eso. Y llegan eh, y uno tiene que responder derechos de petición y qué está pasando porque eh, se rompió el muro, que este muro fue tema, tema, tema local, porque se veía la grieta del muro que está en los predios del colegio cooperativo. No está en los predios del colegio distrital, sin embargo se hizo la gestión y hubo la respuesta porque se convirtió en un sitio de, de ingreso a la institución que nos demanda unas situaciones de seguridad supremamente delicadas. Entonces, la realidad de la institución es esa. El colegio, el colegio ha sido formalmente en el año 23, en dos reuniones generales de, de padres de familia, informé el estado en que se encontraba la, eh, el proceso de la restitución. Eso genera expectativas, eh, expectativas de parte de la comunidad. Ustedes comprenderán que hay muchos padres de familia que sí eh, consideran que es apropiado tener, contar con los espacios que, que exige y demanda una educación de calidad. Somos orgullosos de nuestras zonas verdes, pero también nos tenemos que tapar los ojos cuando miramos el estado de la infraestructura de nuestras aulas. En cuanto a matrícula, miren, miren que hay unas cosas que ustedes pueden decir, eh, pero el colegio tiene en este momento 1.300 estudiantes. Aulas que no permiten sino 28 estudiantes. Y cuando iniciamos matrícula, tenemos una demanda muy alta, pero que no podemos cubrir porque se, ha, se han, eh, digamos, eh, hecho uso de esos de esos eh, cupos. Cuando la, se tienen, hay una alta movilidad, ustedes lo saben que es en Bogotá, cuando se van los, los estudiantes con sus familias por los motivos que sean, ya es muy difícil en el mes de abril, marzo, eh, mayo, junio, julio, volver a reengauzar estudiantes porque ellos ya se han entrado al sistema, ya han estado en otras instituciones. El colegio tiene la capacidad, yo siempre lo he dicho, que en eh, eh, los 1.680 estudiantes pueden ser reconsiderados, eh, creo que el espacio daría para que esos 80 posibles estudiantes, que, que serían dos aulas especializadas, porque requerimos aulas especializadas. Entonces, es una situación que uno se encuentra un tanto entre la espada y la pared eh, de ver la bondad de todo el proceso ambiental que se está estableciendo, pero también la bondad de que tengamos la los mejores recursos y la mejor institución para nuestros niños, niñas y jóvenes. Muy amables, gracias. Muy bien, vamos a darle la palabra a los señores que le han solicitado en primer lugar la tiene Leil Fidel, luego la Iglesia Camila y luego eh, la Iglesia Ana Elsa Torres. Entonces, el Fidel. Gracias, presidente. Pues yo tengo varias consideraciones a este respecto de lo que estamos hablando hoy. Primero, la, insisto en que usar la palabra restitución resulta equívoco. Pero eh, la Iglesia Leina Pinzón me acaba de llamar la atención que en la en el artículo 155 del Plan Distrital de Desarrollo, en la meta de inversión número 84, se habla expresamente se habla expresamente de demolición y restitución del IE de la Palestina, como si no hubiera duda sobre los recursos. La duda surge es qué se entiende por restitución. Y como yo me apego a lo que entendemos por restitución y no a esta definición novedosa, que para mí es incomprensible, es claro que es restituir el predio que fue recuperado de Code de Honor para que se haga la sede. Y demoler el colegio de Code de Honor, que evidentemente no tiene condiciones, y hacer ahí la sede nueva de la Palestina. Problema resuelto. Para no engarzarnos en problemas totalmente injustificados. O sea, ya la DEP salva su responsabilidad. Gracias. Es claro que en efecto sí está en disposición de que la, de que la Secretaría construya la sede nueva, la ampliación de la, de la Palestina en el predio eh, que fue restituido de Code Honor. Clarísimo. Menos mal. Ya es un problema interno de la Secretaría de Educación, que es disponibilidad de recursos y el Plan de Desarrollo Distrital, ¿qué? ¿Tampoco cuenta? ¿Mm? Pues parece que aquí nada no cuenta. Y no es, y, y es de, y eso, y, y me refiero al hecho de que la, uno de los argumentos que yo creo que está demolido, que, que se nos presentaba acerca de la legalidad de construir en la sede A junto a la reserva de humedal, es que estaban adecuados a la ley. ¿Cuál ley, señores? Ah, no, no, el, 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 plan, el plan de ordenamiento territorial de Claudia López, decreto 555 de 2021. Reconoce una franja de aislamiento de 5,8 metros. O sea que Claudia López, mediante una norma urbanística, no ambiental, urbanística, que debe reconocer los determinantes ambientales según lo ordena la ley 388 de, de 1997, se arroga la facultad de decir: no existe el código de recursos naturales, y mucho menos la política distrital de humedales del distrito, y mucho menos la, el, el principio de rigor subsidiario de la ley 99 de 1993 que fue respaldada incluso por sentencia constitucional 554 de 2007. Ustedes se nos ponen normativos, me toca ponerme normativo, pese a que yo soy biólogo. Y yo en la reunión que acaba de citar el, el, el señor rector, en la cual participe, les demostraba a todo el mundo, mire, ahí está el nido de un ave metida en el salón, en el salón, ni siquiera por fuera, ni siquiera en un árbol, en el salón. Qué más evidencia de que eso es parte de, las, de, la, de la reserva de humedal, así no esté declarado administrativamente. Ecológicamente lo es y de lo que cuenta es ecológicamente. Y yo no lo estoy dando como opinión, sino lo estoy dando como concepto técnico respaldado en la ley. Eso es intangible. He visto piranga rubra en ese colegio. Piranga rubra es una ave migratoria. ¿Cómo vamos a estorbarle los sitios de llegada a las especies migratorias? Es de superior jerarquía, entiéndanlo. Además, les reitero: la emergencia climática, si bien fue un hecho, según lo que he visto, por lo que expresan ustedes como administración, tomado muy a la ligera, pese a que fue reconocido por acuerdo del Consejo, en el sentido en que va, es que aumentará la temperatura media y, por lo tanto, concomitantemente, eso no es que, que, que eso es. Que puede pasar, no, concomitantemente, inherentemente, intrínsecamente, aumentará la cantidad de agua, lluvia en forma de vapor y cuerpos de agua. Entonces tendríamos un colegio expuesto a que se inunde por crecimientos de la, de la chupa, Porque el calentamiento global es así y ha sido así según lo que ha demostrado la paleontología. Siempre que aumenta la temperatura media, aumenta la cantidad de agua disponible en forma líquida y gaseosa y menos en forma de hielo. Y cuando hay enfriamiento, en términos globales, o incluso macro -regionales, o micro -regionales, disminuye la cantidad de agua líquida y gaseosa porque se congela. Esa es una realidad natural incontrovertible. Nosotros estamos pensando qué es lo que diga la, 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 la propaganda mediática. no Más calor, menos agua. Paja. Paja. Y nos está metiendo un cuento de racionamientos ahí con el cuento de que se nos está acabando el agua porque se está calentando. Vaya paradoja, eso es el colmo de desconocer la realidad natural. Entonces, digamos, desde el punto de vista de, 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 de lo que es natural, por lo menos hagamos caso. O, no, no seamos omisivos a ese respecto, porque eso es sumamente irresponsable. Y con respecto a la legalidad de la construcción. Pues tampoco. No se puede desconocer ni la ronda ni la zona de manejo y preservación ambiental. Entre otras cosas, porque eso está de alguna manera, así no parezca, ligado al hecho natural de que si hay calentamiento habrá más agua y por lo tanto habrá que darle más espacio a la chucua para que se expanda. Y eso implicará más agua en el suelo, más agua freática. Y los que vivimos en esta localidad y en buena parte de la parte plana de Bogotá. E incluso junto a las laderas, sabemos que las casas de cierta edad tienen las paredes húmedas. Otro hecho natural, capilaridad. Compañeros, la naturaleza no se somete a derecho. Lo he dicho una y otra vez. Puede que se dicten todas las normas de carácter jurídico, incluso técnico, y la, y la naturaleza no hace caso. Entonces, no pretendamos. Hacer como que con taparnos los ojos ya está solucionado el problema, no. No han sustentado debidamente por qué no se debe construir en el predio restituido a Código de Honor y mucho menos por qué sí hay que insistir tercamente en, en construir junto al lado de, de la reserva. Tampoco han respondido adecuadamente la propuesta de julio que comparto de que bueno, si definitivamente no hay manera de tener una institución educativa ahí en, junto a la reserva, pues reconvirtámosla en un centro de investigación. Tampoco. Y peor aún, eh, los documentos de soporte que hemos visto, que no nos lo han entregado, nos ha tocado recurrir, buscarlos a nosotros mismos como si fuéramos estudiantes de universidad haciendo su trabajo de grado. Cosa que dicho sea de paso no es correcta. Nosotros no somos estudiantes, somos un, miembros de una entidad, una corporación pública elegida por voto popular que tiene la potestad de exigir información y ustedes de presentarla. No nos pongan a buscar. Nos, nos enuncian unos, resulta, unos, unos estudios, pero no nos los presentan. Bueno, también sustentan la resolución del, del curador. la que llama licencia de construcción, la resolución 1101 423 del 22 de noviembre de 2023. Hágame el favor. ¿Alguien hablaba de algo del 2021, la consultoría? O sea, que enjalmaron la bestia antes de traerla. La resolución viene de 2023. Y uno diría, bueno, estos curadores tienen que comprometerse con cosas que a lo mejor no conocen. Asuntos ambientales. Entonces eh, el, el marco geográfico del proyecto Colegio de la Palestina CDA solamente tiene dos referentes: la calle 80 y la carrera 76. La reserva de humedal no existe. La reserva de humedal no existe en esa resolución que les acabo de leer. No la mencionan ni por las esquinas. Ergo carece de todo valor. Vale más un billete de papel mantequilla. No hay ningún sustento de nada. Seguramente, si ustedes tienen a bien, como deben tener a bien, eh, entregar los resultados que nos mencionan en la respuesta de hoy, de esos estudios ambientales, al menos encontraremos un inventario de especies, independientemente de qué hubiera dicho el autor de dichos estudios. Y ese inventario nos da información y nos dirá, ah, no se debe construir ese colegio porque estaríamos afectando el hábitat de esas especies. Entonces, eh, pues yo lo que quería es que, como me decía un señor allá en la reunión del, del 17 de septiembre, me decía, precise qué es lo que quiere, ¿no? que se toma la potestad de decirle a uno cómo debe decir, cómo debe argumentar y qué debe plantear. Ese colegio no se debe hacer ahí, junto a la reserva. Así de concreto, debe hacerse en el predio del 80. No hay ningún argumento para que eso no sea así. Ninguno. Ninguno. Espero que hagan caso de lo que se les está diciendo y corrijan la conducta. Ni siquiera el Plan de Desarrollo Distrital, que si presume recursos, está diciendo tiene que demolerse la sede y hacer un colegio nuevo más grande que se meta en la ronda. Que es lo que ustedes nos han venido planteando. Eso no lo dice el Plan de Desarrollo Distrital, ni puede decirlo. Pero esa es la situación. Entonces, quiero el compromiso expreso de que lo más pronto posible nos entreguen copia de dichos informes. Las que mencionan en la respuesta de hoy. No que nos los mencionen ni que me lo manden a buscar. Repito, ya estoy en mi bebijito, ya no soy un pelado colegio ni a universidad y no tengo por qué estar buscando bibliografía para hacer un trabajo. Entonces, eh... Espero que se actúe en consecuencia, presidente. Dejo la intervención ahí. Muchísimas gracias por el uso de la palabra. bien, El Fidel. Tiene el uso de la palabra la ilesa Ana Elsa Torres. Gracias, presidente. A ver, por supuesto que la reserva ambiental hay que hay que mantenerla. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero, pero igualmente me cuestiono y cuestiono a la, a la comunidad si es un colegio que está desde antes del año 70. Hace más de, más de tres, son 54 años, que existe el colegio. No que lo van a construir, sino que está. En este momento hay más de 300 niños estudiando ahí. Entonces la pregunta es: ¿y, y hubo la valla donde, donde se anunciaba lo que se iba a hacer? Entonces mi pregunta a ustedes, comunidad, ¿por qué hasta ahora, ¿por qué hasta ahora? Reclamamos con todo derecho y estoy de acuerdo con ustedes, pero ¿por qué hasta ahora? Mientras ha estado el colegio funcionando, ¿por qué nunca se dijo nada? Aquí al menos nunca se dijo nada. Frente a la construcción nueva, sí, la posible construcción. Sobre eso sí han venido reclamando, y lo hemos escuchado acá. Pero antes, cuando estaban los niños tranquila y pacíficamente estudiando ahí, ¿por qué nunca nadie dijo nada en tantos años? No entiendo. Sin embargo, hoy en día las condiciones climáticas y el medio ambiente todo ha cambiado. Entonces, si tenemos una solución ahí a la vista, si ya se recuperó el predio de la 80, que fue un proceso muy largo porque se había entregado a 100 años y después de procesos de, de jurídicos y todo, se logró que se entregara. Por su, claro, eso es estar vuelto nada, pero entonces, en lugar de ir a, a, a invertir unos recursos donde no se debe ya hoy en día, vuelvo y repito, las condiciones climáticas y todo el medio ambiente hoy en día necesitamos más bien como recuperar, recuperar y si es, en este momento podemos recuperar ese espacio que está el colegio actual y más bien construyamos o eh, restituyamos en el otro predio que es bastante grande, no le hace daño al medio ambiente. Los niños van a estar allí eh, felices, no van a tener que pasar eh, la, la, la 80, que es tan peligrosa, y van a tener un lugar muy adecuado donde van a tener sus laboratorios, donde van a tener la biblioteca, todos los espacios que el rector nos, nos dice que en este momento no tiene el colegio antiguo. Entonces, aprovechemos esta oportunidad, señora directora del Aldile. Y señores de la Secretaría, la arquitecta, aprovechemos más bien. No sería la primera vez que se pierden unos recursos en una consultoría. Estudios y, eh, no, eso es lo que miles y miles nomás en el metro. ¿Cuánta plata han gastado en estudios y consultoría? Demasiada plata. Demasiados recursos. Entonces, ¿por qué no? Y, eh, bueno, eso ya se hicieron, pero pero teniendo en cuenta la comunidad, debe tenerse también el concepto de la comunidad. Y el medio ambiente, es que eso no es algo que nos estemos inventando nosotros. Esto es una necesidad del planeta, una necesidad de todos nosotros. Entonces, pues sí, echémosle tierrita a esos recursos de, ese, de esa consultoría y, rein, y, 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 y hagamos otra. Donde, donde se restituya el, en el predio de la 80, que hay espacio suficiente, esa edificación ya no sirve, eso hay que demolerla, y donde funciona la sede CD, la B, hoy en día, allá mismo en la 80, que eso también está muy viejito, son unas aulas pequeñitas. Entonces, hagamos algo bueno, el espacio lo permite. Y es de la Secretaría porque está entregado a la Secretaría, no sé si se la, ¿sí, escuché mal o ya se la entregaron al Dadep. No, pero, pero yo diría que en vez de, de hacer esa doble, ¿cuánto tiempo nos llevamos en que tome le devuelvo? Pero entonces después no, pero démela otra vez que es que yo sí voy a hacer un colegio ahí. Bueno, pero de todas maneras, estoy de acuerdo que eso que se va a hacer ahí en el Humedal. En la reserva, más bien se, se invierta bien unos recursos bien bien invertidos con todas las con todas las de la ley, con todo lo que los niños necesitan para estudiar, con sus áreas deportivas y todo lo tenemos ahí en la 80, por favor, ¿por que no aprovechamos ese espacio. Esa es mi, mi, mi solicitud, señora eh, directora del Dile, eh, arquitecta de Secretaría de Educación, Dadep. Entonces, por favor, tengamos en cuenta la solicitud de la comunidad que nosotros también representamos y hagamos algo bien hecho donde corresponde. Gracias, presidente. Muy bien, Ediles Analsa Torres. Ediles Alina Ornella Pinzón. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Estaba revisando aquí la, la respuesta formal y que el funcionario del DADEP nos entrega que pues no ha sido posible eh, entregar como tal, el, aunque ya se subsanó todo, es lo que entiendo por parte del DADEP, no ha sido posible hacer la entrega del predio B o la CDB de la Palestina al DADE, a la Secretaría Distrital de Educación. Sería importante conocer, el funcionario algo nos mencionó de lo, del recurso, se, sería importante, y es la pregunta, ampliar la respuesta, porque como bien lo dijo el Edil Fidel, estaba aquí revisando el plan de desarrollo distrital. Y efectivamente, en el artículo 155 habla de la demolición y restitución del colegio, la Palestina. No dice CDA, CDB, se entiende que es la CDB. Demolición y restitución. O sea, se, ent se entendería que estamos en este proceso que el DADEP nos, nos, nos dice hoy, que es la restitución del predio dice acá del colegio la Palestina ubicado en la localidad de Gativa de acuerdo con los planos y especificaciones entregados por la Secretaría de Educación es decir que sí tiene presupuesto porque se menciona que los, los funcionarios mencionan que no hay el presupuesto para recibir eh, o para hacer la restitución y demolición del colegio de esta sede entonces sí sería importante conocer por qué no se ha hecho este trámite, si el Plan de Desarrollo Distrital lo contempló a través de recursos de regalías, creo que dice aquí el artículo 155, pero está ahí en la localidad de Engativá, o sea, que recursos sí hay. Lo que está esperando el DADEP es que, entre, que la Secretaría de Educación entregue eh, un plan de acción, un plan... De, de, de recursos para poder hacer, dice, los siguientes proyectos e iniciativas podrán ser susceptibles de financiación con recursos de regalías por el distrito capital. Y allí está contemplado, reitero, el Colegio de la Palest Palestina Demolición y Restitución. Entonces, sí sería importante saber los recursos, cómo se están solicitando al sector central, distrital, para que se logre finalmente poder ya entregar como tal ese predio. El Dadep a la Secretaría Distrital de Educación y ya pues teniendo saneado el tema pues ahí sí definir Edilesana Elsa si si lo que se tiene presupuestado para la CEA se puede invertir en la CDB porque hasta tanto no ha sido entregado por la Secretaría por el Dadep el predio de la CDB no ha sido entregado del Dadep a la Secretaría de Educación o sea ya está saneado jurídicamente que era un primer problema Ahora falta es que lo entreguen y que la Secretaría lo reciba con un plan de acción, con un presupuesto para poder realizar eh, pues las adecuaciones, que entiendo aquí que es lo que manifiesta el DADEP en el documento, que es que el predio se encuentra pues, en, pues en unas condiciones que no, no lo pueden entregar por las condiciones que presenta el predio. Entonces, la Secretaría de Educación tiene que definir un presupuesto para hacerle una intervención que entiendo que sería la demolición según el plan de desarrollo distrital porque dice acá que ustedes entregaron los diseños, eh, que se entregaron los diseños, la Secretaría Distrital de Educación entregó unos diseños, unos planos para ya intervenir la CDB. Entonces, esa es como la, la inquietud y la pregunta, que hasta tanto no reciba la Secretaría de Educación, ¿cómo toma una decisión respecto de la CDA para poder ir a revisar si la interviene en la CDB? ¿O qué hace con la CDB? y ahí sí poder definir qué es la propuesta, o no sabemos qué es lo que está analizando y pensando también la Secretaría Distrital de Educación, si tiene contemplado la propuesta que hace la de Lesana Elsa, de la CD, lo que se tiene previsto para la CDA, pasarlo a la CDB, y no afectar ambientalmente pues, lo que se está analizando aquí, que se pretende hacer con el proyecto CDA. Entonces, sí, sí es la pregunta porque si el presupuesto está, ¿por qué no lo hemos logrado recibirlo la Secretaría Distrital de Educación? Muchas gracias, presidente. Muy bien, Elisa, Camila. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, igual siempre agradecer la presencia de las instituciones eh, que cumplen, digamos, el llamado que hace esta corporación en seguimiento al control político, que es, pues, digamos, el desarrollo de nuestras funciones como ediles y edilesas. Y, por supuesto, a la comunidad, es una comunidad que ha venido... Muy juiciosa y digamos, soy testigo de eso, reuniéndose, eh, estudiando, leyendo, eh, preocupados igual por el cuidado de nuestro humedal Santa María del Lago, sí, que es parte o, o una de las partes del corazón de nuestra localidad en Gativá, y una de las partes representativas que nos identifica en, y nos diferencia de otras localidades en el distrito de Bogotá y pues en ese sentido pues también es como exaltar esa labor porque es una comunidad que se reúne sin que les paguen sin que les reconozcan ese esfuerzo sino porque realmente es una causa que los mueve y que seguramente no tienen una intención de eh, irrespetar o pasar por encima de las instituciones sino que tienen una preocupación que es válida sí eh, sin embargo obviamente es importante este tipo de ejercicios para escuchar a las entidades y poder también tener una visión, no solamente desde el corazón y desde la subjetividad, sino también poder tener el conocimiento técnico. ¿Sí? Hay una preocupación eh, básica y es que, aunque ese predio ya existe hace muchos años, como igual también lo reconocía la edilesana Elsa, eh, pues acá en la exposición y explicación que nos hicieron en otros debates de control político, en un mapa que hicieron una delimitación como se podía evidenciar plausiblemente como la afectación al humedal. Y precisamente por eso es que empieza a surgir toda la preocupación de la comunidad eh, de esta posible construcción. ¿Sí? Yo creo que a, a veces no estamos de acuerdo en todo, pero hoy estoy muy de acuerdo con la intervención de la dilesa Ana Elsa Torres. Eh, en cuanto a que realmente no veo la necesidad de parte de la administración distrital de correr con una construcción en otro lote cuando ya existe uno que puede ser mejorado, ¿sí? Al que se le puede invertir todo el dinero para que realmente cumpla con las condiciones que necesita el colegio y que ya ha relatado minuciosamente el rector, que no hay biblioteca, que no hay laboratorios, que o sea, digamos, hacen falta infinitas cosas. Pero qué bonito hacerlo en lo que ya está. Mi preocupación inicialmente, como se los manifestaba, era que no se había podido entregar porque había un problema jurídico. Pero ya no lo existe, ya no existe, ya nos relatan que ya está el día y que lo que necesitamos es que se, se pueda establecer un recurso presupuestal para la intervención. Si ya hay planeado un recurso que no sabemos en este momento porque no es plausible para incluso este proyecto de construcción. Pues yo creo que sí va, debe existir una voluntad política, ¿sí? Una voluntad política de la administración distrital para que la inversión sea destinada en el mejoramiento, perdón, del lote que estaba en cabeza de Code Honor y que ya está en el DAEB que está pendiente de entrega a la Secretaría de Educación y no hacer una construcción que no quiere la comunidad porque eso va a seguir siendo un problema, eso puede generar movilizaciones masivas, porque tienen una justa causa, ¿sí? Y obviamente aunque prevalece el derecho a la educación, pues aquí tampoco es que se le esté limitando el derecho a la educación a los estudiantes, ¿sí? Entonces yo sí creo que es importante que el llamado sea y se escale mucho más arriba de ustedes, porque pues obviamente ustedes son funcionarios que cumplen con su labor, que vienen y nos comentan. Pues lo que pueden comentarnos, pero estos son decisiones de más arriba, ¿sí? Y acá el llamado a la comunidad debe llegar más arriba, ¿sí? Porque aquí efectivamente, pues, hacemos el seguimiento, que es importante, pero las decisiones los toma pues nuestro queridísimo alcalde Galán. Entonces, pues, es un llamado importante a que se escucha la comunidad, porque cuando uno constru cuando uno hace un proyecto, por lo menos unos estudios, unos diseños sobre una construcción que va a impactar de alguna manera una comunidad, existe siempre la falla de la administración en no tener en cuenta a la comunidad para hacerlo, ¿sí? Y entonces pasan este tipo de cosas: que la comunidad tiene que movilizarse y tiene que solicitar y rogar por una socialización que se debió haber hecho antes de invertir la cantidad de dinero que se invirtió en consultorías. Porque seguramente en ese paso les diríamos: ¿y por qué no invierten eso tan hermoso, ese superproyecto que de hecho me pareció, o sea, es bonito, obviamente es muy atractivo, nadie va a decir que no, y uno no quiere oponerse como al desarrollo y a que los estudiantes tengan cosas mejores? pero hubiésemos dicho exactamente lo mismo que estamos diciendo, ¿por qué no invertir en el otro predio que ya está a punto de ser entregado y solo necesitamos disponibilidad presupuestal? Ahora bien, eso por un lado. Por el otro, frente a la petición de la ciudadana, ¿me recuerdas tu nombre? Sí. De Natalia López, a mí sí me parece importante y yo sí digamos que como como vocera también y representante de la comunidad, si solicito que por escrito me remitan la respuesta al derecho de petición que se le hizo a la ciudadana y la acción de tutela, Porque si ella no lo ha remitido, tenía que tener que existir dentro del proceso judicial entonces una indebida notificación. Entonces, yo creo que es importante que nosotros conozcamos y que la ciudadana conozca la respuesta, porque si ella dice que no la recibió, es pues debió haber sucedido algo. Entonces, me parece importante revisar eso eh, para hacerle seguimiento y control a esas solicitudes y que pues no se llegue a la necesidad de interponer una acción de tutela, porque estos informes que se solicitaron, pues no es la primera vez que lo hacemos. O sea, por ejemplo, en la petición, en el cuestionario que le vamos, los, los diseños, los estudios se solicitaron desde el control político pasado que fue en el mes de abril y no recibimos nunca la documentación. Entonces, sí es un llamado a las instituciones a que lo que se solicita en este recinto es de obligatorio cumplimiento, ¿sí? Así como su presencia también la respuesta y tiene unas implicaciones legales y disciplinarias no hacerlo. Muchísimas gracias, presidente. El Pedro. Gracias, presidente. Prácticamente mis compañeros lo han dicho todo y estoy de acuerdo con la gran mayoría de ellos. Sin embargo, quería dejar también como precedente mi postura y arranco quizás algo notorio que algunos lo, lo nombraban y es el posible superávit de cupos que hay en la localidad de Engativá. Y ahí haría mi primera pregunta a la directora local del DIL acá en Engativá y es a la fecha de hoy, 25 de septiembre, cuántos cupos disponibles hay en la localidad de Engativá. Por qué lo digo? Porque para el mes de abril, el anterior director del DILE decía que un poco más de seis mil cupos. Entonces ahí ya hay una tendencia. Punto número dos y lo he dicho varias veces y es que Bogotá este año es la primera vez que no va a tener aumento en su población de acuerdo a la exposición de motivos del plan de desarrollo distrital. Nos vamos a quedar en 7.9 millones de habitantes. Y en los cuales en los próximos cuatro años se va a aumentar la población adulta mayor en más de 180 mil personas. Vuelvo y reitero: hay una tendencia. Yo creo que el auge de los megacolegios en el momento de Lucho Garzón, perfecto. Creo que hay un gran déficit en localidades como Ciudad Bolívar, como OSA, pero la realidad de la localidad negativa es otra totalmente diferente. Apoyo lo que dice la, la ilezana Elsa y es: si no se amplía. Donde está el colegio, al lado del humedal, pues sí, también debemos dejar en su momento un precedente, si no se amplía. Acá nos mostraron un render, pero creo que ese tema no quedó tan claro, ¿no? Si va a quedar en los mismos eh, centímetros cuadrados, como, como se plantee, porque técnicamente no manejo muy bien el tema, o si va a haber una afectación. Eso es importante. También apoyo lo que dice la iglesia Salina. A mí sí me, me hace una vergüenza que lleguen y digan. No, no sabemos dónde vamos a sacar los recursos. Entonces, el plan de desarrollo es un saludo a la bandera. Porque está muy claro lo del tema del Colegio de la Palestina. Eso me preocupa. Entonces, ¿qué fue lo que aprobaron en el Consejo de Bogotá? Ahora, al momento de poder una, y eso lo planteaban países en Europa, toda la, la restauración de la estructura ecológica principal, yo creo que acá en Bogotá hubo dos grandes errores históricos y no quiero colocar el tinte político, pero lo que fue la Avenida Boyacá y la autopista Norte acabaron el tema de la estructura ecológica principal en, en Bogotá, y en su momento fue un desarrollo, pero hoy la coyuntura distrital nos está dando una oportunidad para resarcir esos errores. Y con los anteriores eh, argumentos que acabo de decir, se puede recuperar algo del Humedal de Santa María del Lago, que sabemos que era mucho más grande, que inclusive conectaba con el, con el barrio La Bonanza, yo creo que sería realmente positivo. Somos 11 iles, creo que los 11 tenemos la misma postura. Y lo que también acá planteaban de, acá estudios y diseños lo han, los han hecho de todas las maneras posibles, pero creo que es una oportunidad bonita de acuerdo al mandato de Carlos Fernando Galán, que también defiende la estructura ecológica principal, de resarcir, porque acá hay que dejar también un tema claro, el fiel, y es que este proyecto prácticamente viene amarrado, porque esto no es de esta administración, acá lo dejaron continuar, pero eso viene como desde el año 2021, inclusive pronto hasta un poco más, entonces, si sí quiero dejar esa postura, eh, dejaré esa constancia frente a la posible construcción, del Colegio La Palestina. Gracias, presidente. Muy bien, Pedro. Yo sí quedé como confuso, confundido, porque resulta que aquí se habla de un colegio acá y el colegio allá, y no hay 80 metros. Y resulta que allá hay un terreno inmenso para construir un megacolegio. Y este colegio de acá, lo que está funcionando es crear como un aula ambiental. Y eso le haría un turismo a ese sector aparte, te lo auguro. Yo creo que aquí se habla de que yo no, no sé cuánto costaría ese, esa consultoría y cuánto costaría estudios y diseños si los tiene de ese tema, pero aquí se perdió una plata inmensa, eh, Ana Elsa, en el Colegio Miguel Antonio Caro, de licencia de construcción y de, de estudios y diseños. Tocó volver a hacer otro trabajo, no sé cuánta plata se perdió. Y una muestra, esta avenida Boyacá, se le ha invertido en estudios y diseños más de 35 mil millones de pesos en tres periodos, donde no ha, ha estado alcaldes distintos y la plata se perdió, no se ha hecho nada con la trazado de Transmilenio. El Fidel, mucha plata perdida. Entonces yo creo que aquí hay que volver hacia atrás y revisar este, este tema. Yo tengo entendido que la norma nacional, eh, no sé si eh, estoy confundido ahí el fiel, dice que no se puede construir a 30 metros de la cabecera de, las, de los humedales, de los canales, tiene que haber esa distancia y aquí se inventan a través de un decreto que son 5.6 o 6.5 que se puede hasta ahí utilizar. ¿Quién le dio facultades a esa persona para hacer sacar ese decreto? Me gustaría saber. Hay que mirar, pero perdone si termino. Entonces, hay que mirar y revisar, revisar bien ese tema. Yo creo que, que los humedales hay que cuidarlos y que esa aula ambiental sería importante porque yo sé que muchos jóvenes que están estudiando no saben ni qué es humed un humedal, te lo aseguro. Y hay que meterlos en el cuento y hay que proteger esas zonas, como los humedales a boque, el Juan Amarillo y todos los demás, en todas las localidades. Eso es valioso pero si vamos a inundar y a llevar cerca en unas construcciones lo que dice eh, y tengo tiene razón el EFE alguna alguna vez inunda no hace un tiempito de esa línea inundó el colegio eh, Torquigua con el desbordamiento del río Bogotá porque queda muy cerca entonces por qué teniendo un terreno tan extenso re, 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 revisemos este tema y hagamos un plantel educativo que que valga la pena ya que no se inviertan recursos aquí en, aquí se pueden hacer unas aulas en madera en madera para que la gente las aproveche y, y sea que eh, vengan los estudiantes y el mora al medio ambiente yo veo que eh, todos los canales aquí no hay la gente no sea propia de todo lo que tiene que ver con la, la, la el medio ambiente vaya mire los canales están deteriorados porque en los colegios yo no sé tendría apropiar eso para que los los jóvenes le cojan amor al colegio. En ese colegio Las Mercedes había un convenio con el Sena y se acabó o no sé si acabaría y el medio ambiente y cuidaban el humedal El Jaboque hay que meter en la cabeza a los pelados, porque los pelados, yo le apuesto que el 100%, el 70% no conocen qué es, es una humedad. Y hay que enseñarles, yo creo que esa área hay, por, hay que protegerla. Aquí nadie dijo nada cuando se construyeron esos locales y esas, ese edificio que se construyó, yo no, un recinto de San Francisco creo que llama, y todo lo demás. Sí, el colegio lleva mucho tiempo, Esa, es, yo lo conocí como una escuela, porque yo vivía ahí, yo me crié ahí, cuando era, era, era una laguna. Entonces, yo creo que eh, 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 a raíz del cambio climático hay que proteger todos los cuerpos de agua. Yo estoy regando para que llueva en Bogotá y rega, lluevan todas las partes donde hay incendios forestales, porque estamos, aquí estuvo el acueducto ayer, y si no cuidamos los cuerpos de agua, pues... Apague y vámonos. Yo creo que eh, le voy a dar una interpretación al ley Fiel. Gracias, presidente. Eh, sí, la norma nacional, y la debo reiterar, es el decreto 1449 de 1977, parte integral del Código de Recursos Naturales, en la cual se corrige la conceptualización de protección de ecosistemas acuáticos del decreto Ley 2811 de 1974. En esa corrección se dice que al menos. 30 metros de distancia debe haber en una franja paralela, palabras, palabras menos, a la línea de máximo nivel de agua, históricamente hablando. ¿Sí? O sea, toca hacer un trabajo de investigación eh, histórica, eh, aerofotográfica fundamentalmente, fotointerpretación, eh, georreferencia y autocorrección. Eh, bajo la figura de bosque protector. Pero que quede claro eso. Eh, eso no es, no, es un, no es un invento, ya es una norma que tiene, ¿cuántos años? 47 años, y es de obligatorio cumplimiento, porque así lo dice la misma ley 99-93, obligatorio cumplimiento, la autoridad territorial, en este caso alcaldía, puede proteger más y lo hizo, según el decreto distrital 624-2007, que es la que contiene la política de humedales del distrito, que agrega a dicha franja de aislamiento, o como la queramos llamar, ronda, agrega una zona de manejo y preservación ambiental de ancho determinado por complementariedad ecológica. Palabras más. Seguramente en la norma, yo lo resumo para que no, no gastar tanto tiempo. Gracias, presidente. Muy bien, Fidel. El, yo creo que aquí eh, se dictan poco normas de decretos y cosas, pero los gobernadores del momento se pasan eso por la galleta. Les interesa más otras cosas que respetar las normas que ellos mismos crean. Me preocupa eso. Entonces, yo creo que es hora de corregir, hora de revisar bien este tema. Yo creo que a las carreras no se consiguen las cosas aquí a revisar y mirar qué es más valioso. Lo, construir el colegio allá donde yo creo que el funcionario que dijo aquí que se estaba entregando ese predio, pero que la secretaría no tenía recursos, yo creo que los recursos se consiguen. No sé para qué está pidiendo un cupo de endeudamiento el alcalde y está en el consejo NES, pero yo creo que ahí debería meterse una gran un gran recurso para ese tema de ese colegio, la construcción del colegio La Palestina en la CB. Entonces, eh, Vamos a darle la palabra a, a la doctora Eliana y a los funcionarios para que tengan las respuestas, ojalá acertadas, a este tema. Bueno, primero que todo, como lo decía la Iglesia Camila, nosotros aquí ninguno tenemos la capacidad de intervenir en los procesos de planeación y asignación de recursos financieros. El plan de desarrollo distrital fue formulado y aprobado antes de la entrega del predio del colegio cooperativo. Quiere decir que esa ese expresión de restitución y demolición y restitución, creo que hace énfasis el el Edil Fidel, eh, pues no está contemplando ese predio. No está contemplando ese predio. Por eso es que nosotros eh, aseguramos, y como lo asegura eh, la Secretaría de Educación, eh, oficio que fue proyectado y revisado por el subsecretario Abel Matiz. Eh, pues ese dinero no, o esa asignación presupuestal no está dada. Ustedes saben que el proceso, y yo lo voy a llamar de una manera muy coloquial, el plan de compras e inversiones del año entrante, la bolsa de dinero, está en este momento en proceso de construcción y de apropiación para la ejecución a partir de 2025. Nosotros, reitero, no tenemos ese alcance. Nosotros entendemos grandísimamente la preocupación ambiental que existe. Eh, y lo dejaremos eh, a conocer. Yo tengo, tuvimos la primera reunión con el equipo de construcciones para conocer cuáles eran las obras que habían en la localidad. Eh, los históricos, lo, lo del colegio que ya perdió unos estudios y tocó arrancar con otros. Estos estudios arrancaron, los de esta obra de la CDA arrancaron eh, ya desde que, desde 2021, y están ahora en proceso de finalización. Y con base en lo que nos están solicitando y en lo que nos están pidiendo, pues le haremos conocer al subsecretario Abel y a la secretaria eh, Isabel eh, las posiciones tanto de la Junta Administradora como de las comunidades, como lo, lo han estado planteando y en el marco de, eh, de lo que nos corresponde y hasta no, donde nuestro alcance da prioridad. Lo que hacemos en este momento y que hace el equipo de construcciones y que ha hecho desde eh, las primeras convocatorias es presentar lo que está en un proyecto de consultoría y que pues eh, esperamos eh, las decisiones de, de planeación y financieras que tome la Secretaría de Educación del Distrito. Hablar de aulas ambientales, podemos revisar todo el proceso de, de, y entregarle a, a la secretaria y a... Y al alcalde, como ustedes bien, bien lo manifiestan, pues el estudio y en el marco de lo que hace eh, caer en cuenta el, el Edil eh, Pedro, de, de, de cómo se hacen estas construcciones. Y claro, yo ustedes dicen, me siento confundido como Confucio, eh, pero en realidad es eso: en el plan de desarrollo distrital no está contemplado el predio Codo de Honor, porque no hacía parte en ese momento de la Secretaría y no hace parte en este momento de la Secretaría y pues no podemos proyectar obras y procesos en un predio que en este momento aún no es de, de la Secretaría de Educación. Igual el alcance a, ese, a esa meta del plan de desarrollo pues no lo dará la Secretaría de Educación a través de, eh, de todos los proyectos que ya nos entregarán porque yo estoy a la espera como está el rector Darío y como está el rector Ángel y como están otros rectores de otros colegios, que hay otras consultorías, para mirar qué va a, a suceder, a cuáles de estos predios y esas consultorías se le van a asignar los, los recursos, porque creo que ninguno de nosotros aquí lo tiene y yo los volteo a mirar porque no hemos tenido la información de ese punto. Con relación a lo que nos pide la edilesa Camila, con que todo lo que se le hizo llegar a la peticionaria se le haga llegar a usted. Eh, me dicen que nos el correo del, me, me o el correo del... al correo de la de la iglesia o al correo de la corporación al correo de la corporación si lo podemos hacer llegar hoy mismo con las pruebas de entrega y todo a ver si hay alguna equivocación y procesos porque todo existe un, un proceso certificado de entrega de respuestas entonces hoy mismo queda el compromiso del equipo de construcciones para que eso llegue en el día, durante la jornada del día de hoy, esas, esas respuestas. No sé si el equipo quisiera añadir algo más. No. No hay más Ay, perdón, perdón. El edil me preguntaba por cupos. Estoy preguntándole al profesional de sistemas de la información que me regale los datos, pero eso implica hacer una, un barrido por el Cimat. Eh, lo único que puedo decirles es que en este momento la solicitud, hace ocho días, eh, algunos ediles eh, se acercaron a, a la dirección local y yo les decía que habían 2.300 solicitudes. Hoy en día ya llegamos a las 4.000 solicitudes. Pero, Edil, déjeme, esta tarde yo les hago llegar ese dato de cuántos cupos hay disponible, teniendo en cuenta que la matrícula. Para todo Bogotá está cerrado porque el CIMAT ya está cerrado para matrícula 2024. No se están haciendo sino asignaciones y traslados que eh, vengan solicitados por extrema urgencia, por una autoridad, por el ICBF, por eh, alguna comisaría de familia o por algún caso de secretaría de mujer. Por, por casos de extrema urgencia en este momento no se están haciendo, no, solamente se hacen. En ese caso, asignación de cupos nuevos o de traslados de estudiantes. Como les decía yo en la reunión anterior, eh, en la dirección local el sistema se cerró eh, para matrículas de estudiantes del año 2024 y estamos en sistema 2025 y las solicitudes de cupos van hasta el 4 de octubre. Eh, nuevos, eh, entre lo que les decía, en esa vez habían 2.300 solicitudes. Ya esta mañana hablando con Juan Carlos, el profesional me decía que ya estamos en 4.000 solicitudes, pero sí, la población y nuestra población, sobre todo en Gativá, sigue siendo una población que ha disminuido y que a pesar de que tenemos 182 instituciones educativas privadas, tenemos. Eh, 37 oficiales, incluidas las dos en administración. La matrícula de los oficiales está cercana a los 54 mil cupos y la de los privados no es superior a este número. Pero eh, me comprometo a hacer llegar hoy también al correo de la corporación, si están de acuerdo, cuántos cupos hay en este momento, por si se requiere, y el total de solicitudes por grados en este momento también a corte del día de hoy. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, tiene el uso de la palabra. Buenas. Respecto a la posibilidad de poder intervenir la CDB, eh, que ya hemos dicho que, y lo mencionó nuestra directora, el predio está conformado por tres predios, catastralmente. Uno es el predio de que fue hoy conversado con Codudor. Los otros dos predios, eh, que si bien es, es cierto, está a nombre del distrito, eh, vamos a llevar. La, manifesta la manifestación por parte de ustedes de la intención de restituir eh, dicha sede previo a una revisión técnico-jurídico, dado que para poder nosotros postular un predio para una restitución tiene que cumplir unas condiciones. Fuera de estar todo a nombre del distrito, debe estar eh, le eh, legalizado todo al nivel jurídico y catastral, porque si bien vemos una masa de terreno grande, hay que diferenciar cuál, si las zonas están debidamente entregadas y recibidas. Todo eso es un proceso que entonces, eh, hablando con mis compañeros, eh, es posible que en la siguiente sesión podamos tener claro el estado de esos, de esos tres predios, a pesar que lo que les digo, vemos un solo globo de terreno, pero son tres predios catastrales. Entonces, eh, un, como compromiso podríamos decir que vamos a revisar las condiciones de, de esa sede, y también pues manifestarlo en la Secretaría la intención de una posible restitución. Doctora, ¿alguna claridad del DADEP a ese tema? Me, me resta, digamos, reiterar, que quede claro, es que existe toda la disposición del DADEP de entregar el predio a la Secretaría de Educación a través del instrumento jurídico que tenemos previsto para ello, que es un acta de entrega, como todos los demás. Lo que sucede es que no se ha elaborado ese documento justamente porque educación, como ya lo repetí ¿sí? aquí en este recinto, pues no tiene en este momento los recursos para intervenir el predio. Eso yo creo que, por favor, tengamos eso muy en cuenta. Nosotros, si Secretaría de Educación nos dice, ah, el próximo mes vamos a recibirles en tal día el predio, nosotros fijamos la diligencia para el entrego y recibo material del bien inmueble. Gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a darle cinco minuticos al presidente de la Junta de la Palestina, que hace rato está acá, para hacer una claridad respecto al tema. Señor Presidente Cornelio, muchas gracias. Eh, señora Gilesa, María Camila Bonilla, muchas gracias. Señores Eiles y Eiles, funcionarios de la Secretaría y compañeros de la comunidad, profesor José Ángel, eh, pues buen día para todos. Bueno, ya lo dijo el, el, el señor Presidente Cornelio, mi nombre es Carlos Pajarto, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Palestina. Más doliente que todos aquí porque creo que soy el único alumno del Colegio La Palestina, año 89. Eh, dándole respuesta a la doctora Anaelsa Torres, llevamos 45 años en la lucha de los predios del Colegio de la Palestina. O sea que no podemos echar en saco roto esa lucha de 40 años de que comenzaron nuestros padres allá por la restitución de los tres predios como ustedes han descrito aquí. No, del humedal no, pero es que nosotros estamos hablando del Colegio de la Palestina que igual la sede del Colegio de la Palestina que allá. Eh, pero bueno, entonces les, de, les decía, no podemos echar en saco roto, y todo llegó a oídos de nosotros en una entrega de boletines el año pasado. Nos dijeron que, como así, que iban a, a mandar a todos los alumnos a la CDB, y entonces, ¿qué iba a pasar con, con, con la lucha de nosotros de 45 años de la CDA? ¿sí? Eso lo votamos así, lo dejamos así, nos quedamos calladitos y no pasa absolutamente nada. Empezando porque yo fui defensor del de, 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 de Humedal Santa María del Lago. Hace 22 años, cuando comencé, cuando era coordinador de juventudes en las juntas, como dirigente comunal, pues hemos dado esa lucha. ¿sí? Lo Referente a lo que decía el profesor José Ángel, hay unos predios que entregó la cooperativa unur que le hicimos entregar, porque la lucha fue de la comunidad, no de nadie más, sino de la comunidad. Aquí no estuvo ni el funcionario de la Secretaría de Educación. Uno que otro docente nos colaboró, pero no esta la lucha fue de la comunidad del barrio La Palestina y barrios aledaños, que eran los dolientes de, pues, de los cupos de, de, la institución, de la institución pública. Entonces, dándole agradecimientos aquí a la directora local y a todos los demás funcionarios, pues nosotros vamos a seguir esta lucha junto con los demás líderes de la comunidad, a Milena, que nos ha colaborado mucho, a Natalia, a Julio, que, a Luis, que nos han colaborado demasiado en esta lucha por defender y... Eh, los, eh, no solamente los, los predios del Colegio de la Palestina, sino al Humedal Santa María del Lago. Y referente a los tres lotes que, que, que estaban hablando del Colegio de la Palestina, hay dos que se recuperaron, que los entregó, que se entregaron por la última sentencia que hubo en la sala de casación civil de la Corte Suprema de Justicia, el 11 de septiembre del 2009. El rector José Ángel no me va a dejar de mentir. Y el único predio, el último predio que era el que estaba incomodato por la cooperativa Codegunur, que ellos lo entregaron, no sé si se declararon en quiebra nos dieron otra versión que no lo voy a comentar acá, fue pues el lote que estaba incomodato, ya habían pasado a ese comato casi 37 años. Pero esos 11.400 podemos montar una sede del SENA, una sede de la universidad. Digital, y dos los dos colegios como los que ustedes están planteando en hacer en, en el humedal Santa María luego yo creo que no era más eh, el Cornelio muchas gracias muy bien quiero agradecer a el Atalanta Torres eh, mire presidente de la del barrio yo me refería a esa, al, al al colegio del humedal no a la otra, esa es una lucha que desde cuando yo llegué a ser edil acá en el año 93, también a con, la, con apoyo a la comunidad. En ese momento, la señora María. Eh, exactamente, entonces eso no ha sido solo la, la. Es decir, apoyado a la Junta Administradora Local siempre ha apoyado esas justas luchas de ustedes. Ustedes solitos no han hecho las cosas. Nosotros también hemos tenido participación ahí. Y por eso le digo a la señora María Cuestas, con ella ella, no sé si todavía vive, pero ella, una persona que dio la lucha grandemente por, por ese terreno de la que tenía la cooperativa en un comodato que se cumplió hace ya 30 años y, y, y ha durado la, la, la entrega, la restitución al distrito, mire, es la hora que hasta ahora lo van a recibir. Pero eso, con ese fallo que usted mencionó hace tiempo, es que se logró. O sea, eso fue una victoria, pero ahí quedó. Yo no sé por qué, porque hasta ahora, está, yo creía que eso ya estaba legalizado, porque eso, eso también se ha hablado mu en muchas sesiones acá. Entonces, el predio que yo me refería era el del humedal de, la, el humedal de Santa María, que por qué si lleva tantos años funcionando allí, aún 300 niños. Que dicen, eh, dice el, el rector del colegio, están estudiando. ¿Por qué hasta ahora cuando la secretaría quiso eh, hacerle una restitución, entonces ahora sí la comunidad reclama? Cuando debió haberlo hecho muchos años atrás, claro que sí, debió haberlo hecho y también hubiéramos apoyado esa lucha pero hasta ahora cuando vieron que le iban a hacer mejoras, o iban a hacer arreglos, y así hablamos. Sin embargo, yo sigo insistiendo en que respetemos los humedales y que en virtud de eso, pues más bien aprovechemos el otro terreno, el otro terreno. Si vamos a hablar de escena, de universidad, es otra lucha que venimos. Mire, eh, en la primera administración que tuvo la exalcalde, eh, no, no. Eh, el que fue profesor de la Nacional, Mocus, él con un préstamo de, 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 del Banco Mundial asignó 17 mil millones de pesos en esa época para que se construyera un colegio en Bolivia, donde está ahorita el colegio Rodolfo Ginás. Pero en esa época la, 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 la solicitud que hacíamos, la JAL... Y otras, alguna comunidad, parte de una comunidad era la, una sede de la universidad distrital. ¿Qué sucedió? La comunidad se opuso, hicieron manifestaciones, hicieron bloqueos y no permitieron que se hiciera la sede de la universidad distrital. El SENA, hemos querido traer una parte del SENA. Mire, allí nomás, en, en donde supuestamente hay una plaza de mercado en el barrio Boyacá, no hay ni plaza ni nada y… Y ni SENA ni nada que hemos traído el director del SENA, cuando oh, Petro fue mmm, al, el alcalde mayor de Bogotá, lo trajimos al predio, que queríamos una sede de la universidad o que queríamos el SENA, pues ni una cosa ni la otra. A mí me parece, con todo el respeto de ustedes, que es más viable que se construya, se restituya el colegio del humedal. Que se traslade allí y se haga una sede bien bonita, bien completa, para que los alumnos, la comunidad educativa pueda disfrutar de, de ese terreno tan hermoso que tenemos allí. Gracias por la aclaración, presidente. Muy bien, seguiremos haciéndole el seguimiento a este tema en próximas sesiones en la Comisión de Educación. Eir, Pedro. Quedaremos pendientes. Mi, muchas gracias, doctora Leana, los funcionarios de la Secretaría, al delegado Luis Eduardo Rojas de la DADET, a la doctora Alejandra Hurtado de la Secretaría de Ambiente. Quedamos pendientes de una nueva aceptación. Les agradezco mucho. Eh, señora Secretaria, ha agotado el tema principal, siguiente orden del día. Sexta proposiciones y varias. En proposiciones y varios, e Ilesa Ana Elsa. Oiga, no. el me tocó el protagonismo a mí, pero bueno, algún día será cierto, otros días me quedo calladita. Es, va, esto va para el, el DADEP. Acá, ya que está, quiero aprovechar el doctor Luis Eduardo, abogado del DADEP, para hacerle, aunque ya personalmente le hice la solicitud, se lo voy a hacer por escrito también, sobre el predio de la calle 80, donde se va a construir la sede del hospital de la 80, la segunda fase, porque están apareciendo allí unas, unos, un, un, unos supuestos compradores, unos supuestos dueños de este sector donde se va a construir la segunda fase. Entonces, y hay una resolución. La Defensoría del Espacio Público le hizo entrega al distrito mediante resolución número 017 de 2000 a, a donde funciona el, los barrios Bochica, Bo, Bo, Bochica 1. Hay mojones y todo eso. Pero ahora salió en el año 2022, la, mediante resolución número 075 del 22, se entregó a un particular, entonces, ¿cómo así? Si eso es un predio, es un espacio público, el espacio público es inalienable, intransferible, inembargable, imprescriptible, entonces, ¿cómo es que ahora aparece una resolución de 2022? donde se le entrega ese predio, esa parte de ese predio a un particular. Entonces, eh, yo le hago entrega y que queda en el acta y, voy y me comprometo a hacer una, una solicitud que me sugiere el doctor Luis Eduardo a la Defensoría del Espacio Público. Eh, a la, el, al registro inmobiliario del distrito para que nos aclaren la titularidad actual de este predio. Sin embargo, en este momento le hago la solicitud al doctor Luis Eduardo para que también nos haga una una respuesta y la pueda enviar a la JAL. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Me permito convocar para mañana sesión ordinaria, 9 y 30 de la mañana. Mañana tenemos clausura de las sesiones ordinarias. Le agra agradezco a los presentes por la asistencia, a mis compañeros eiles. Eh, se levanta la sesión, siendo ¿sí las. 1203 PM. 1203. Dios los bendiga. Feliz tarde para todos.